Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía. Bienvenidos a Moreno Noticias, semanario actualidad, día miércoles 28, ¿no? Sí, 28 de julio del 2021. Tenemos mucha información para compartir a lo largo de este noticiero. Información que tiene que ver con el acontecer cotidiano de Moreno. Y vamos a estar tratando ahora, en instante nada más, un hecho, bueno, que ayer les venía anticipando hace un par de días. Entre ayer a la noche y hoy pude encontrar los archivos, así que vamos a estar hablando de algo que venimos hablando, aunque me quedan algunas cuestiones pendientes que vamos a ver si en el curso de la tarde de hoy puedo ir resolviendo. Tiempos complejos desde los tiempos que nos van quedando. Pero sin más preámbulos, vamos con las vías de contacto. ¿Les parece, chicos? Facebook Moreno Noticias, primera edición, semanario actualidad. Twitter arroba SEM actualidad. Instagram Moreno Noticias, guión bajo primera edición. Canal de YouTube, semanario actualidad. Página web, semanarioactualidad.com.ar. Mail, contacto semanario arroba gmail.com. WhatsApp 11 50 55 69 11. Escuchamos y compartíamos las vías de contacto en la hermosísima voz de Naomi Ailén París, desde sus hogares, Karina Cereijo, Ángel González, Víctor Parada y Cristian Armaño, que está editando en estos momentos una entrevista que realizamos hace instantes con un vecino del barrio Asunción. Por robo, es increíble. Lo vamos a estar compartiendo y vamos a hacer comentarios dentro de un rato, porque hay cuestiones que terminan siendo hasta absurdas. Y en los estudios del canal, el dúo dinámico. ¿Cuánto a salir? Teclado nuevo. Teclado tardó la presentación, ¿eh? Tardó la presentación el día de hoy, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Tenemos teclado más nuevo, nos están renovando acá. Y Ah, es pero como que perfecto. estábamos apretando el botón y como es diferente, es diferente. Claro, parece de notebook, entonces se Bueno, se van a tener que acostumbrar. ¿Cómo andan? Bastante bien. Bien. ¿Tranquilos? Menos frío que ayer. Bueno, yo lo escucho muy mal a ustedes, ¿eh? Vámonos a comenzar. A ver, yo les venía contando en estos días que a raíz de lo que pasó con Chano, el cantante, ex cantante de Tan Biónica, yo recordaba un caso que había ocurrido en Moreno hacía un tiempo atrás. Yo le hablaba 2012, no tenía muy claro, por lo menos no me acordaba muy bien cuándo había ocurrido, pero sí algunas circunstancias de este hecho. Bueno, ayer a la tarde me tomé, en realidad hablé con un amigo que cumplía función importante en aquel momento vinculada a la seguridad, para que a ver si él se acordaba en qué año había ocurrido. Y bueno, finalmente me dio la precisión. Vamos con la tapa de Semanario Actualidad, que en aquel momento todavía se hacía por papel, Martín, Federico. Sí. Y bueno, ahí vamos a ver la tapa de el diario, en aquel momento, un semanario, el Semanario Actualidad, del jueves 15 de julio del año 2010, fue el tercer año del Semanario Actualidad, el número 102. Y bueno, la información que se destacaba en tapa hablaba sobre un hombre que era asesinado por balas policiales. Bueno, y después otras informaciones, muchas de ellas del ámbito político, policial, también algo de deportes, pero nos vamos a centrar justamente en el título principal de tapa. Un hombre es asesinado por balas policiales, habíamos titulado en aquel momento. Y en la página número 11 está el detalle de lo que había ocurrido. Y mirá las semejanzas con el caso de Chano, el cantante de Tan Biónica. Dice: el hecho ocurrió el domingo en Barrio Alcorta. La policía asesina a un hombre en un confuso episodio. En un confuso hecho, un hombre de 35 años encontró la muerte en manos de un efectivo de la policía bonaerense. El luctuoso suceso ocurrió durante la noche del pasado domingo en el barrio Alcorta de Moreno. La fría noche del domingo fue el marco
para que una tragedia se desatara en el tranquilo barrio del Corta. Un llamado del servicio de emergencia 911 alertó a la policía sobre una situación de violencia familiar hacia el lugar señalado, Centenario al 531, casi esquina Sáenz Peña. Partió un móvil de la comisaría primera de Moreno, minutos habían pasado de las 22:30. 20 minutos después ingresa un hombre joven en el hospital Mariano Luciano de la Vega con varias heridas de arma de fuego en la zona abdominal. Había sido trasladado hasta el centro sanitario en un patrullero, fue remitido de urgencia al quirófano, los cirujanos trabajaron denodadamente, pero el desenlace fue el peor. La víctima falleció en la mesa de operaciones. Fue identificado como Fernando Manuel Díaz, de 35 años, sus amigos le decían Pata. La conmoción ganó inmediatamente a los efectivos policiales apostados allí, quienes rápidamente se retiraron del lugar, volvieron a la vivienda ubicada sobre la calle Centenario. Minutos después arribaron a la escena del crimen personal de la Fiscalía en turno, la número 10 a cargo de la doctora Luisa Pontecorvo. Acá hago un parate. Todavía en aquel año no estaba funcionando el Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, y la memoria no me falla, comenzó a funcionar en el 2012. Esa UFI número 10 después terminó reconvirtiéndose en la número 3 y sigue a cargo de la doctora Luisa Pontecorvo. Seguimos con el artículo. Se solicitó la presencia en el lugar de los peritos de la policía científica, quienes rápidamente comenzaron con el relevamiento de datos, mientras personal de la Dirección Departamental de Investigaciones de Mercedes, hoy de Moreno General Rodríguez, recababa datos entre los vecinos. La secretaria de la Fiscalía habló con la mujer del occiso, una joven mujer, quien habría en un primer momento denunciado una situación de agresión por parte de su expareja, con la que aún compartía el techo. La pregunta aún no pudo ser respondida. Fue respondida 3 años después. Ahora vamos a estar hablando de eso. Impericia, negligencia o gatillo fácil por parte de la policía. Versiones. Y acá es donde están las semejanzas. Las primeras informaciones que trascendieron esa noche indicaban que el móvil policial que acudió al pedido de auxilio se encontró con una persona fuera de sí que amenazaba a su exmujer con un elemento similar a un pico. En esos momentos, los dos uniformados decidieron intervenir previo a solicitar refuerzos. Según los datos recabados, solo 3 móviles se encontraban patrullando la enorme jurisdicción de Moreno Primera ese día. Es decir, el problema que tenemos hoy ya lo teníamos hace 11 años atrás. Porque esto, vuelvo a comentarles, ocurrió el... para que se me fue la fecha... En julio del 2010, hace poco más, exactamente el 11 de julio del 2010, poco más de 11 años atrás. Aquí se producen 2 versiones, ninguna de las cuales pudo ser confirmada. Una de ellas señala que el hombre encaró a los policías munidos de ese elemento en clara actitud amenazante. Uno de los efectivos, armado con una escopeta y taca, efectuó al menos 3 disparos. El agresor cayó al piso herido. Los tiros se habrían producido a menos de 2 metros de distancia de la víctima. La segunda no varía demasiado en el final, pero sí en la cantidad de efectivos que arribaron al lugar. En ella se señala que fueron 6 los uniformados que participaron en el trágico hecho, pero solamente uno de ellos accionó el arma. En este caso cabe preguntar cómo 6 policías no pudieron reducir a una sola persona, la cual terminó letalmente herida. Una vez producidos los disparos, el herido fue trasladado de urgencia al hospital, donde finalmente falleció. La investigación, enterados del hecho, al lugar llegaron funcionarios policiales de alta jerarquía, entre ellos el jefe distrital, comisario inspector Hugo Holguín. ¿Te acordás, vos lo llegaste a conocer a Holguín Martincito? Sí, señor. Bueno, sí, sí. En aquel momento, el jefe de, distrital de policía era el comisario inspector Hugo Holguín, hoy retirado de la policía. La instrucción de la causa recayó en la UFI número 10. Desde la fiscalía se ordenó que el subteniente Pablo Apetechea, que está mal escrito el apellido en este artículo porque resultó ser Apetechea, el efectivo que habría disparado, quedara prendido, motivo por el cual se le retiró el arma reglamentaria y se lo dejó a disposición de la justicia. Horas después, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue de Loma de Zamora, que depende del Poder Judicial, no de la policía, como sí depende de la morgue de General Rodríguez. En esas horas de la tarde se llevó adelante la necropsia, información obtenida de manera extraoficial
indicaron que fueron recuperados de la zona abdominal del occiso varios perdigones de plomo. También trascendió que en el lugar del hecho se secuestraron varios cartuchos servidos de escopeta, uno de los cuales sería de plomo, color rojo, mientras que los restantes tendrían posta de goma color verde. Con respecto a eso, digo, esto sigue siendo de la misma manera. Recuerdan que el año pasado hubo una represión en Catonas por unos incidentes cerca de la comisaría. Bueno, que nosotros, y te voy a pedir que me ponches un poquito, Martincito, nosotros en aquel momento secuestramos, encontramos en el pasto cartuchos de plomo. Esto es un cartucho de plomo de escopeta. Y esto, que está servido, esta está completa, esta está servida, estos son los cartuchos de posta de goma. Son de este color o de este, transparente. Bueno, en aquel momento encontraron dos verdes y un color rojo. Que este habría sido con el que le dispararon fatalmente a Díaz. Sigamos con el artículo, Martincito, si te parece. La carátula de la doctora Luisa Pontecorvo caratuló la causa como homicidio, dada la acumulación de pruebas en contra del uniformado, y solicitó al juzgado de garantías número 4, de Mercedes todavía en aquel momento, que dicte la prisión preventiva al subteniente A.P. Sechea. Aún no se conoció lo dispuesto por el tribunal. Mientras tanto, trascendió que la División de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense tomó cartas en el asunto y días después decidía la separación del cargo, la desafectación del cargo de APCHEA y posteriormente la exoneración, y ahora vamos a estar hablando de eso. Mientras tanto, trascendió que la División de Asuntos... Bueno, esto lo había leído. El dolor. Los familiares directos de la víctima viven justo a la vuelta de la vivienda donde se produjo la tragedia, sobre la calle Sáez Peña. El dolor era indescriptible. José María, hermano de Fernando, aún no lograba entender el suceso. En la mañana del martes decía ante la prensa que el domingo de la noche Fernando tuvo una disputa con la mujer y vino la policía. Los efectivos entran al lugar y discuten con él. Supuestamente mi hermano los quiere agredir con un pico y le efectúan tres disparos de escopeta y por equivocación del oficial, uno de ellos fue de plomo. Por eso mi hermano fallece. Yo no creo que haya querido agredir a los policías, Fernando estaba borracho, no creo que haya querido matar ni lastimar a nadie. Bueno, esto es la crónica días después de ocurrido el hecho. Yo les contaba que recordaba la fachada de la casa, recordaba las circunstancias, recordaba esto que decía José María, hermano de Fernando Díaz, la víctima, que el policía se habría equivocado al disparar, por la versión que nosotros teníamos en ese momento, que este policía, APCHEA, Pablo APCHEA, subteniente, había tomado una escopeta de otro móvil y que no sabía que no tenía toda posta de goma, sino que había intercalado cartuchos de plomo. Lo cierto es que, bueno, disparó y terminó matando a Fernando a Fernando Díaz. Pablo APCHEA, 3 años después, fue condenado a cadena perpetua por este homicidio. Y tenemos en archivo también, en nuestro canal de YouTube, por eso digo que es tan importante guardar los archivos, tenemos la entrevista que le realizábamos a el hermano de la víctima, de Fernando Díaz, cuando se conoció la sentencia contra APCHEA. Estuvimos hablando con el hermano, estuvimos hablando con José María Díaz, que hablaba lo siguiente con respecto a la perpetua contra Pablo APCHEA, policía acusado y condenado por el homicidio de Fernando Pata Díaz. Medianamente se hizo justicia debido a la causa, bueno, vos ya sabés, tenés más o menos al tanto del asesinato de mi hermano, ocurrido en el 2010 por un policía subteniente de la comisaría primera de acá de Moreno, Pablo APCHEA. Bueno, el martes 30 se dictaminó condena, por suerte, gracias a Dios y gracias a toda la gente que se movilizó, o sea, de Correpi, amigos, familiares, bueno, se le dio condena perpetua a este policía. La condena fue perpetua, ¿lo dejó satisfecho la familia? Obviamente a Pata no lo van a recuperar. Y satisfecho, medianamente te digo, por el caso de que le dieron perpetua, pero también
se lo dejó libre a los otros tres implicados, que eran por encubrimiento agravado, y bueno, y nada más, ¿viste? No lo dejaron libre a unas personas que eran seis policías los que entraron a la casa de hermano, y solamente que condenaron a uno. Recordando qué pasó ese 11 de julio había sido, ¿no? 11 de julio de 2010, sí. Bueno, en circunstancia de que mi hermano estaba discutiendo con la mujer y con la suegra salió afuera, llamó al 911, vino un móvil de la comisaría primera de Moreno, conducido o al mando de este subteniente Pablo Pesechea, acompañado de su concubina. Bueno, llegó a la casa de mi hermano, dice que mi hermano estaba violento, qué sé yo, llamó, pidió refuerzo, vinieron dos móviles más, entraron a la casa de mi hermano seis policías y... Testimonial de un compañero que entró él, que declaró en el juicio, compañero de él, que estaba al mando, su oficial o su teniente Vega también creo que era. Bueno, dice que él no, que estaba hablando con mi hermano y dice que a Pesechea salió por un costado con la escopeta y le disparó tres tiros. A mansalva, sí, al cuerpo, dice, por encima dice la mujer declaró que le tiró a los pies, y no, nada que ver, no es así. Le tiró al cuerpo, mi hermano tiene un tiro en el pecho, uno en el brazo y otro en el costado. Pasaron tres años. Tres años que fueron durísimos para la familia, para mí, que yo, mi hermano, bueno, y para mi viejo de 35 años, no vino nadie, hay muchos recursos humanos en la nación, hay muchos, pero acá no vino a lamentarse ni a pedir, a dar explicaciones de nadie. A mi viejo de 85 años lo dejaron solo, masticándose el dolor, la bronca, por la pérdida y bueno. Gracias a Dios se hizo, te vuelvo a repetir, se hizo medianamente, se hizo justicia. ¿Cómo se desarrolló el juicio? ¿Cuántos días fueron? El primer día fueron testimonios, el segundo día habían quedado unos testimonios, pero de parte de la defensa del policía, que serían dos o tres más, y después se hicieron los alegatos, y que fue eso, fue el lunes 22 y el martes 23 del mes pasado, y el 30 del mismo mes se resolvió el juicio, se dio la sentencia. El juicio fue expeditivo. Fue rápido. Sí, fue rápido, fue muy rápido. Fue muy rápido porque no sé si cabe la palabra o cabe decirlo, pero no haría falta ni haber llegado a juicio porque estaba todo cantado. La escopeta desapareció, eran seis policías. El tipo adució que la policía normalmente usa armas de forma particular, no las blanquea en la comisaría y cuando se mandan, si me permitís el término, cagadas como esta, las hacen desaparecer. ¿Entendés? Con todos esos testimonios, igual se elevó a juicio oral y sin embargo, bueno. Gracias a Dios se condenó a uno y faltan el resto, porque encima hay la concubina mintió, o sea, inventó un testimonio cuando se le presta juramentos, que tiene que decir la verdad, y nada, no quedó nada, solamente a Pesechea se lo... José María, ¿temieron en algún momento que el caso quedara impune? Sí, por supuesto, sí, lamentablemente es así. En estos casos yo tengo gente con... acompañando a gente de Correpi, que ellos están con casos de gatillo fácil y hay montones de policías que ahora no me vienen a la memoria, pero casos de 12 años y todavía están libres, de 8 años y están trabajando, ¿entendés? Y bueno, lamentablemente sí, tengo que decirte que tenía mucho miedo. Bueno, ahí compartimos, no sé si tiene barrida, la verdad que ya ni me acuerdo. ¿Tenía barrida, Martincito? Tenía barrida, pero sin audio, Rodri. Ah, perfecto. Bueno. Sí, por eso. En esa época duraban 3 minutos las notas. ¿Qué pasó? Claro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esa época? A ver, es una nota del año 2013. Mayo del 2013 la subimos, así que fue la sentencia a finales de abril de ese año. Pasaron menos de 3 años, casi 3 años, pero 2 años y 8 meses. Para que Pablo Pesechea, subteniente de la policía bonaerense, fuera condenado a perpetua por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, por ser funcionario público y demás. Estoy buscando ahora la sentencia de aquel juicio. Pero, a ver, hay puntos de contacto con lo que pasó con Chano. Un incidente familiar, un integrante de la familia, la suegra de la ex mujer, sería la ex mujer de Fernando Díaz, que llama a la policía porque este hombre habría estado en estado de ebriedad y las estaba amenazando aparentemente con un pico, por eso quiero la sentencia porque el hermano no menciona eso y si, 8 años después hay cosas que no tengo con precisión en la memoria, que lo estaría amenazando con un pico, llega la policía y termina con
En este caso, un desenlace fatal. No sé cuál es el estado de situación ahora de Chano. Pero situaciones que, y esta fue la que se me vino más rápido a la memoria, porque recordaba claramente las circunstancias. Digo, que también habría querido atacar con ese elemento que tenía Fernando Díaz a la policía que reacciona, y lo que me llamaba, que me quedó en la memoria, fue esto que les contaba, que se efectúan tres disparos de escopeta y uno de ellos tenía uno de los cartuchos posta de plomo y lo termina matando. ¿Qué es lo que pasa? Que seguimos con las mismas circunstancias. Digamos, la policía no está capacitada para trabajar ante emergencia de este tipo. Si la persona no desiste de su actitud, probablemente termine con un desenlace de sangre, ¿eh? Ya sea herido grave, ya sea la muerte como pasó con Fernando Díaz. Hasta donde sabemos, sigue preso Apecechea, el entonces policía subteniente de la comisaría primera de Moreno, y las circunstancias continúan. Hoy a la mañana mandé mensaje al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires pidiendo hablar con la responsable de salud mental del Ministerio de Salud Provincial. Hasta el momento no he obtenido respuesta. A ver, es un tema que hay que abordar, claramente hay que abordarlo, porque los casos de este tipo se siguen repitiendo. Algunos no terminan trascendiendo porque no son personas mediáticamente conocidas como es Chano. Pero personas con brotes psicóticos, producto del consumo de estupefacientes, del alcohol, de mismos problemas psiquiátricos, ocurren cotidianamente. Y el vecino común muchas veces no sabe cómo actuar ante una circunstancia de este estilo. ¿Qué es lo primero que hace? Lo lógico, llama a la policía. ¿Qué es lo que puede pasar? Lamentablemente esto. Lamentablemente esto. Por eso cuando ocurrió lo de Chano, rápidamente me vino a la memoria este caso en Hablando de eso barrio de Alcorta. entrenamiento, o sea, estamos Sí. un poco lejos de este asunto. En YouTube, yo viendo videos de YouTube de operativos policiales, terminé en páginas de operativos policiales en Estados Unidos. La policía está entrenada para darte la misma que te disparó, o sea, lo veo porque ellos tienen cámara en el pecho todo el tiempo, la policía Sí. norteamericana. Es el primero que le hace el primer auxilio, es increíble. Le grita, bueno, entiendo inglés, le grita, le grita, le grita, le grita, le dispara y lo primero que hace es guardar el arma y empezar con los primeros auxilios. No estoy diciendo que la policía tenga que hacer eso porque son distintas las leyes, pero tienen todo lo necesario para el primer auxilio en el chaleco, porque lo ves como en la cámara empieza a sacar unos parches, lo vi por primera vez en mi vida, son unos parches transparentes, lo abre y se lo pega en los agujeros de bala. O sea, cierra el agujero de bala. Y Claro, si no lo puede alguien. hacer él, tiene algún policía, viste, que lo apoya, le empieza a sacar a él, al mismo que tiene la cámara, ese primer auxilio. Esos parches, son parches, es un parche de moto, parecen. Claro, porque Increíble, aparte, pero claro. claro, necesitas la frialdad para ese entrenamiento. El mismo que le dispara, muchos videos, muchísimo. El mismo que le dispara es la primer persona que lo toca para el primer auxilio. Y Claro, y ahí escuchás la generalmente angustia del policía, busca, no le claro. encanta disparar, ¿eh? Se Claro. escucha, quédate No, no, conmigo, no, pero quédate aparte, conmigo, todo. claro, pero aparte buscan tampoco que, digamos, la herida sea fatal, digamos, tratan de disparar, digamos, en alguna extremidad, cuidando no cortar Claro, sí, acá arteria. te digo la verdad, la mayoría, creo que uno solo en la pierna, la verdad, todos los tiros al centro de masa. Claro. Tampoco creo que jueguen mucho con el riesgo. Pero ya te Claro, porque digo, el primer aparte. auxilio, la primera persona que te salva es el mismo que te tiró, siendo el chorro, ¿no? Estoy diciendo. Claro, porque el tema acá es Justamente lo con un cuchillo, siguiente. sí, la mayoría. Era lo que estábamos hablando el lunes y ayer. Digo, ¿cómo tiene que actuar cuando está en riesgo tu vida? Bueno, sabes, pasó en Capital, a ver, está todo grabado cuando matan Claro. una persona que estaba con problemas psiquiátricos. Creo que inclusive fue imputado el psiquiatra de este individuo que termina matando a un policía con un arma blanca. Digo, cuando está en riesgo tu vida. Y ¿Cuál es sí, y sí. el límite?
A ver, yo no estoy justificando nada, yo estoy simplemente planteando algunas cuestiones. Digo, si va, por ejemplo, acá Alicia Vicchio escribió un artículo, pasó un número de teléfono, que es Salud Mental, entiendo que Provincia de Buenos Aires, 0800-222-5462, 0800-222-5462, vamos a ver si hacemos alguna nota en video sobre este tema. Pero ponele que no vaya la policía y que vaya personal especializado, personal sanitario especializado, y se encuentra con una circunstancia de este mismo tipo, digamos, una persona que los quiere atacar con un arma blanca. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Ese es el tema. ¿Qué es lo que hacen? Claro. Todos los policías van a tener pistolas Taser, no sé cómo se pronuncia. Se escribe Taser, no sé bien la pronunciación, es Taser. Así bueno, que van a tener pistolas. A ver, los casi 100.000 policías que hay en la provincia de Buenos Aires van a tener pistola Taser. Me parece que es imposible. En estos videos que yo te cuento, en la mayoría le pegan con el Taser, lo electrocutan y algunos están bastante enajenados y se ríen prácticamente. Claro. Ese se le viene encima y ya es cuando le tiran. Claro, claro, por eso te digo. Entonces, digo, no hay que tomar tan a la ligera. Yo veo que se montan circos mediáticos alrededor, pero son cuestiones que vienen pasando desde hace mucho tiempo. Hoy porque fue Chano, digamos. A ver. Sí, si no nos enteramos, es otro gatillo fácil, ponele. Hoy nos dicen gatillo fácil y porque conocen la historia de Chano. Hay un pasado que te hace dudar de que fue simplemente gatillo fácil. Claro, si no, claro, claro. No, digamos, dudás en el sentido de que es verosímil lo que cuentan los policías que los quiso atacar con un cuchillo. Claro, porque hay eso un pasado que te lo hace creer. Claro, eso te lo hace verosímil. Entonces, digo, por eso quiero ver la sentencia, por eso estoy tratando de conseguir la sentencia de este juicio, para ver en qué se basó el tribunal que lo condena a prisión perpetua al policía Pesechea para justamente aplicarle esa pena. Evidentemente consideraron que no había riesgo de vida para los efectivos policiales. Digo, porque, a ver, nosotros como periodistas contamos una parte, la que nos enteramos, obviamente, de la historia. Hay otras precisiones que no las tenemos. Digo, yo no recuerdo ahora, y buscando en artículos periodísticos me encontré con varias cuestiones. Nosotros que habíamos puesto que había sido con una suerte de pico. No me acuerdo por qué, inclusive había algo también, una circunstancia que le daba credibilidad a la cuestión del pico. Yo no me acuerdo si él, este muchacho era gasista o plomero, me refiero a la víctima, y que tenía ese tipo de herramientas a mano. ¿Viste esos picos como para picar la pared, valga la redundancia? Otros artículos que encontré que estaban vinculados a Correpi, a la Coordinadora contra la Represión Policial, que hablaban que tenía una botella de vino en la mano. También está la otra circunstancia, digo, si había 6 efectivos policiales, que es lo que pusimos en el artículo, que es también la versión que nos llegó, ¿cómo no lo pudieron reducir siendo 6? Justamente era una práctica usual el tema del disparar de bala de goma. En una época, yo me acuerdo, la policía era muy, muy afecta a disparar balazos de goma a cualquier cosa que se moviera. Es más, yo recibí un balazo de goma que lo tengo cerca de... Tengo la marca todavía cerca de la ingle, de la pierna. ¿Vos también, Martincito? Sí, digamos, a ver. Dos veces, bueno, yo una. Digamos, y haciendo trabajo periodístico. Y algo no han estado haciendo, yo creo que te digas. La otra no. ¿Eh? Una sí es trabajo periodístico, la otra no, no sé qué estaba haciendo. Claro. Ni pregunta. Por eso te digo, digamos, hemos recibido y sabés cómo pican, ¿no? Y sabés cómo pican. Digo, en algún momento era muy afecta a la policía a disparar a mansalva a balazo de goma. Se confiaron y justamente se encontraron con una posta de plomo. Por eso te digo, es un tema que como... El tema que no pude hacer ayer fue hablar con la mamá de Walter Viñote, que nos había comunicado al canal, porque eso es otra cuestión de la salud mental, los neuropsiquiátricos. ¿Cómo están funcionando hoy los neuropsiquiátricos en la provincia de Buenos Aires? Digo, hay cuestiones, por eso digo, hoy estuve
a la mañana con Eduardo Pierce en FM Horizonte, que agradezco a Daniel Santander y a Eduardo Pierce por la invitación para ir a charlar un rato sobre el trabajo periodístico, y yo le decía, y lo que vengo diciendo en el noticiero, no se necesita menos Estado, se necesita más Estado. Un Estado más profesional, más expeditivo, más rápido en las respuestas, y que albergue la cantidad de profesionales necesarios para atender una sociedad cada vez más compleja. Digo, ¿qué es lo que va a pasar mañana, hoy a la tarde? Se produce una circunstancia de similares características. Una persona víctima de los estupefacientes quiere atacar a su madre, su hermana, su padre, su hermano, su primo. Llega la policía. Está con una cuchilla. El desenlace va a ser similar. El desenlace va a ser similar. O si no, el policía, ante lo que está pasando, dice, no, bueno, chao, y para no tener problemas. ¿Cuál es el protocolo? Y acá está la cuestión. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cómo debe actuar la policía ante circunstancias de este tipo? ¿Tiene que tratar de contenerlo y llamar a personal especializado? A ver, ahora vamos a compartir dentro de un ratito que está editando Armani una nota. Por eso digo, la cuestión de la respuesta de la policía. Vecino de Barrio Asunción, esto lo vamos a compartir en el tercer bloque seguramente cuando termine de editarlo Armaño. Vecino del Barrio Asunción detienen a un delincuente. Logran reducirlo. Una hora esperando el patrullero. De sí, sinceramente hay que reconocer que ninguno de los vecinos de Asunción se le chifló el moño. Porque si no estamos hablando de que el apresado por robo, porque aparte había robado a varios vecinos, cansados, sabían quién era, no lo colgaron. Si alguno en medio de una crisis también... De adrenalina, sí, claro, no sé cómo, debe estar el nombre psicológico. De impotencia, hubiese dicho, no, vamos a fajarlo y vamos a colgarlo. ¿Qué hubiese pasado? Porque creo que hay un psicólogo que dice, a una persona es difícil de convencerla, a una masa es muy fácil. Así que el tipo empieza a gritar, vamos a colgarlo, y los tres que están lo cuelgan. Porque pero a ver, si tengo cómplices lo hago, es así en la humanidad. Pero aparte Martín, esto lo va a entender muy bien, digamos. Yo durante la década del 90 iba siempre a la cancha de River. Menos a la cancha de Alem, más a la cancha de River. Y uno se desconocía. Digamos, entrabas en la psicosis colectiva, en lo que era la hinchada, y vos eras uno más de la masa, y si vos te salías de tu cuerpo y te mirabas, no te reconocías cómo actuabas en la cancha. Imagínate esto ante una sociedad que está harta del delito. Digamos, por eso te digo, decí que a ninguno de los vecinos de Asunción que detuvieron al ladrón fue de sus cabales y dijo, bueno, vamos a lincharlo y estamos hablando de otra cosa acá. Porque una hora tardó la policía. A ver, la policía llega a un lugar de estas características y necesita ayuda profesional, ¿cuánto tarda? Por eso hablo de un Estado más presente, un Estado más expeditivo, un Estado con respuestas más rápidas, porque, a ver, se necesita más como está la sociedad en su conjunto. Es un tema que da para el debate, lamentablemente va a ser como todo en la Argentina, que se recupera Chano y nos olvidamos. O esta chiquita que desapareció, ¿a dónde fue? ¿En Mendoza, San Juan? ¿Dónde fue que desapareció? ¿Guadalupe se llama la nena? San Luis. Bueno, San Juan, San Luis, a ver, una de las provincias cuyanas. Los primeros días de la desaparición era cadena nacional las 24 horas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pasaron 2 semanas, la nena sigue desaparecida. Desaparecieron todos los medios capitalinos. Todos los medios capitalinos desaparecieron.
Vos entras, no veo mucha como televisión, pero. El caso de Sofía Herrera, que al principio estaban todos y después lo dejaron ahí, ya cuántos años pasaron. Tal cual. A ver, hoy ya prácticamente no se habla. Entrás en los portales de los medios capitalinos y no sé si alguno menciona el caso Guadalupe, que es lo que se llama Danera. Lo mismo pasa con la baja de edad de imputabilidad. Dentro de una semana, y más en estos tiempos políticos que estamos atravesando, se produce un asalto que lamentablemente tenga un desenlace fatal y que el protagonista sea un menor de 15 años, vamos hasta las primarias y las generales, vamos a estar hablando de la baja de imputabilidad. Pasaron las elecciones y se olvidaron. Y se olvidaron absolutamente de todo. ¿Se entiende cuál es la gravedad del tema? Digamos, hay temas que no hay que barrerlos abajo de la alfombra. Mirá, lo del Piti Álvarez también es medio parecido, es un, también un rockero. Claro, lo del Piti, sí, lo que pasa es que lo del Piti Álvarez, digamos, a ver, lo de Piti Álvarez, voy a jugar con mi memoria, fue en Lugano, aquellos que conocemos los monoblogs de Lugano, sabemos que hay sectores que son muy picantes en Lugano. Aparentemente en una discrepancia con aquel que le habría vendido la droga lo termina baleando. Pero Piti Álvarez ya venía con problemas de consumo. Lo mismo Chano. Entonces, ¿cómo se trata la salud mental, el tema de las adicciones? Hoy vi un posteo del exintendente Darío Cúbar en Facebook, lo pasé por arriba antes de salir a la calle a la mañana temprano, que hablaba sobre lo necesario que es un proyecto que tenían durante la gestión de Cuba y General Rodríguez de crear una clínica de atención a las adicciones. A ver, hay temas que no se pueden barrer más abajo de la alfombra. Que no puede ser que se le saque todo el jugo mediático y después nos olvidamos. Hasta la próxima vez que pase. ¿Cuál es el protocolo para accionar de la policía ante circunstancias de este tipo? ¿Qué otra respuesta, qué otro apoyo tiene la fuerza de seguridad ante una emergencia de estas características? ¿Qué es lo que se hace desde el municipio de Moreno, que también se debe brindar asistencia y apoyo ante circunstancias de este tipo? Digamos, un montón de interrogantes. Lástima que los funcionarios no nos contestan los teléfonos. Y menos ahora que están en campaña, que no van a querer ninguna pregunta incómoda. ¿Qué es incómoda? A ver, para ellos, de gestión, son cosas que nos pasan a los morenenses. Y que no, nadie está exento de que les pase. Pero bueno, es un tema que quería abordar como para darle, a ver si podemos tener una continuidad, a ver si podemos hablar con alguien del Ministerio de salud, digamos, para ir abordando. No podemos seguir escondiendo estos temas bajo la alfombra una vez que pasa la cuestión mediática. Vamos con los datos del clima, chicos. Sí, señor. Ah, bueno, están con todo, ¿eh? Para hoy, la mínima de 2 grados, la máxima de 12. A las 9 y media de la mañana, el frío que hacía, que no hacía ese frío a las 7 y media, a las 9 sí hacía frío. 2 la mínima, 12 la máxima. Mañana jueves, viernes, sábado y domingo con sol. El domingo con alguna nube dando vuelta, pero con sol. Mañana jueves, 1 grado la mínima, 14 la máxima. El viernes, 2 grados la mínima, 16 la máxima. El sábado, 5 la mínima, 17 la máxima. Y el domingo, se mantiene la mínima en 5, aumenta 1 grado la máxima para colocarse en 18. Bueno, vamos a comenzar, ya comenzamos en realidad, pero vamos a hablar ahora de lo que tiene que ver con la situación epidemiológica por coronavirus en el partido de Moreno. ¿Les parece, chicos? ¿Están de acuerdo que lo hagamos de esa manera? Totalmente. Bueno, vamos con la situación. De golpe esto es una democracia, ¿qué pasó? Vos mandá. Ah, viste, porque pasamos así, viste, por todos los estados de gobierno. Muy latinoamericano el asunto. No, en realidad, ¿sabés por qué te estaba estirando? Porque no la encontraba. Claro, no la estaba encontrando.
ya lo encontré, así que ahora sí, se terminó la democracia. Situación epidemiológica por COVID-19 en el partido de Moreno, datos correspondientes a la tarde de este día martes 27, llegó en la noche del martes y lo estamos reproduciendo en este noticiero del miércoles, donde se confirma algo que le había anticipado lamentablemente en el día de ayer, que es la sala de situación de la provincia de Buenos Aires registraba un fallecido más en el partido de Moreno, y no lo revisé hoy, y ahora lo voy a hacer, porque bueno, llegué antes del noticiero, ratito antes, como para poder arrancar con la información. Armaño, avísame si llega eso, porque tal vez lo use en este mismo bloque, para no perder la continuidad informativa. En 7 minutos me confirma Cristian, porque ya me mandó el mensaje. Perfecto, perfecto. Entonces, por ahí la pasamos a esa nota ahora, Federico. Bueno, los casos confirmados en Moreno 113, los recuperados 82, un fallecido más en Moreno y vacunados 5.716 en las últimas 24 horas. El total de casos confirmados desde el comienzo de la pandemia en Moreno son 56.780, recuperados 53.116, primera dosis de vacuna 247.222 morenenses, segunda dosis 50.681, fallecidos por coronavirus desde el comienzo de la pandemia 1.288. Provincia de Buenos Aires registra un fallecido más a esta hora. Este parte epidemiológico es de ayer a las 10:30 de la noche casi. Registra un fallecido más. Ya se aplicó la primera dosis de la vacuna 45% de la población en Moreno. La cantidad de fallecidos en la República Argentina por coronavirus son 104.354, una tasa de letalidad del 2,1%. En la provincia de Buenos Aires fallecieron 51.681 bonaerenses por coronavirus, tasa de letalidad del 2,6%. Y los morenenses fallecidos por COVID son 1.288, según este reporte de la Municipalidad de Moreno, correspondiente a la tarde de ayer, una tasa de letalidad del 2,3%. ¿Qué es lo que pasa en la región? Sí. Vamos con las tablas que prepara Karina Cereijo cotidianamente. Moreno, tenemos 56.780 casos positivos de COVID-19. 1.288 fallecidos, 301.862 dosis de vacunas aplicadas, el 75% primeras dosis, 53.116 son los recuperados. General Rodríguez, que registró un fallecido más en el reporte de esta mañana, 13.616 casos confirmados, 187 fallecidos, 81.116 dosis de vacunas aplicadas, 13.011 recuperados. Luján, 15.393 positivos, 393 fallecidos, 94.883 dosis de vacunas aplicadas, 14.402 recuperados. San Miguel, 42.392 positivos, 998 fallecidos, 183.820 dosis de vacunas aplicadas, 38.978 recuperados. 29.226 son los casos positivos en Malvinas Argentinas, con 886 fallecidos registrados por coronavirus, 211.135 dosis de vacunas aplicadas, 26.702 recuperados. La siguiente tabla está encabezada por el partido de San Martín, que registra 55.758 positivos, 1.645 fallecidos, 294.072 dosis de vacunas aplicadas, 50.873 recuperados. Hurlingham, 22.797 positivos, 697 fallecidos, 144.707 dosis de vacunas aplicadas, 21.131 recuperados. Me voy a detener en José C. Paz, que tiene 38.395 casos positivos de COVID-19, porque el intendente de José C. Paz, Mario Isi, se encuentra internado, y esto me olvidé de contarlo,
por coronavirus y está grave. Me pasó hace instantes el amigo Alfredo Belloni, el parte de salud del intendente de José Cepá, fechado hoy 28 de julio. Dice, parte médico del paciente Mario Ishii. El intendente Mario Ishii se encuentra cursando el séptimo día de internación en la unidad de terapia intensiva del Hospital Municipal Domingo Angio de José Cepá por una insuficiencia respiratoria secundaria a una neumonía bilateral grave por COVID-19. Actualmente cursa el cuarto día de asistencia respiratoria mecánica y coma farmacológico. El paciente presenta una leve mejoría en las imágenes radiológicas y análisis clínicos. Continuará con asistencia respiratoria mecánica y bajo sedación farmacológica. El estado es crítico y el pronóstico es reservado y está firmado por el doctor Celestino Saavedra, secretario de Salud de la Municipalidad de José Cepá. Así que el intendente Mario Ishii hace 4 días que está con coma farmacológico debido a la infección con coronavirus. Hoy asumió el intendente interino en José Cepá. Estaba mirando algunos posteos que había en las redes al respecto. Así que el intendente de José Cepá continúa internado, grave, con pronóstico reservado, infectado de coronavirus. Seguimos con José Cepá. Los fallecidos en José Cepá son 899. Recibieron la primera dosis de vacuna 171.146 vecinos de José Cepá. 37.400 son los recuperados. Pilar, 51.180 positivos, 803 fallecidos, 233.065 dosis de vacunas aplicadas, 48.755 recuperados. Antes que me pregunten, sí, Mario Ishii estaba vacunado contra el coronavirus. Esto queda claro, lo venimos diciendo, no impide la vacunación que te contagies, lo que puede influir y de manera muchas veces decisiva es que el cuadro no sea grave y no termine falleciendo. Imagínate qué hubiese pasado si Mario Ishii no estaba vacunado contra coronavirus. El tema hubiese sido muchísimo más grave. Escobar, 31.345 positivos, 784 fallecidos, 158.506 dosis de vacunas aplicadas, 27.988 recuperados. 45.510 son los positivos en 3 de febrero, 1.372 fallecidos, 266.309 dosis de vacunas aplicadas, 41.536 recuperados. La última tabla está encabezada por el partido de Morón, que registra 39.872 casos positivos de COVID-19, 1.271 fallecidos, 1.511 dosis de vacunas aplicadas, Moreno ya lo superó, 36.323 recuperados. Ituzaingó, 23.002 confirmados, 675 fallecidos, 138.422 dosis de vacunas aplicadas, 21.085 recuperados. Merlo, 57.555 positivos, 1.706 fallecidos y es el distrito hoy del conurbano con mayor cantidad de vacunados luego de La Matanza, Merlo. 312.982, por lo menos de esta región. Hay muchos vacunados en Quilmes, Avellaneda, Lomas de Zamora, Lanús y Avellaneda, ya dije, según los datos que tenemos. Son 52.317 los recuperados. Marcos Paz, 6.791 positivos, 153 fallecidos, 48.948 dosis de vacunas aplicadas, 6.017 recuperados. La Matanza, 165.731 positivos, 4.672 fallecidos, 896.217 dosis de vacunas aplicadas, 152.039 personas recuperadas de la enfermedad. El total de casos positivos de COVID-19 en el territorio de la provincia de Buenos Aires, 1.960.645 desde el comienzo de la pandemia, de los cuales fallecieron 51.605 bonaerenses, 11.708.177 dosis de vacunas aplicadas, 1.796.847 personas recuperadas de la enfermedad. ¿Qué marca las estadísticas que nos manda cotidianamente
doña Karina Cereijo, que hay 695.343 casos confirmados de coronavirus en esta región que evaluamos cotidianamente, 1.266 más que ayer, 113 de ellos de Moreno. Los fallecidos en la región comprendida por Moreno, General Rodríguez, Luján, San Miguel, Malvinas, Argentina, San Martín, Hurlingham, José Cepaz, Pilar, Escobar, 3 de febrero, Morón, Ituzaingó, Merlo, Marcos Paz y La Matanza, son 18.429, 27 fallecidos más que en el día de ayer, uno de ellos correspondiente al partido de Moreno, y en las últimas 24 horas se aplicaron 48.129 dosis de vacunas, 4.659 en el partido de Moreno, según las estadísticas que nos mandó Karina Cereijo, que también nos mandó algunos flyers que son importantes conocer en estos momentos. A ver, vamos con el primero, Federico. Buenos Aires vacunate, inscripción abierta de 12 a 17 años. Reafirmamos esto, ya pueden registrarse en vacunatepba.gba.gov.ar en la página web, o descargarte la app Vacunate PBA. Los chicos y chicas de 12 años deberán concurrir al vacunatorio con padre, madre o adulto responsable que firmará un consentimiento para los de 12 años, porque esto tiene que ver con el Código Civil de la República Argentina. Los de 13 años ya pueden decidir vacunarse por motus propio, los de 12 años necesitan el consentimiento de el adulto responsable de ellos. Por eso, cuando se abrió la inscripción la semana pasada, era de 13 a 17 años. Bueno, ya se bajó de 12 a 17 años, que es donde van a estar, están aprobadas las vacunas. Comenzó hoy. Vacuna libre para mayores de 25 años. Todas aquellas personas que no hayan recibido la primera dosis pueden dirigirse sin turno al vacunatorio más cercano. Deberán presentarse con DNI que acredite domicilio en la provincia de Buenos Aires. Vacuna libre. No tenés que esperar el turno para mayores de 25 años en todo el territorio bonaerense. Y a partir del viernes 30 de julio, desde las 9 de la mañana, que creo que abren a las 9 de la mañana los vacunatorios, vacuna libre para mayores de 18 años en toda la provincia de Buenos Aires. Todas aquellas personas que no hayan recibido la primera dosis pueden dirigirse sin turno al vacunatorio más cercano. Deberán presentarse con DNI que acredite domicilio en provincia de Buenos Aires. ¿Dónde están los vacunatorios? ¿En Moreno? Bueno, uno de ellos funciona en la estación de transbordo. Sigue el operativo en la estación de transbordo, según lo que me dice Karina Cereijo. Y también tenés postas de vacunación en la Secretaría de Salud, al lado del Hospital Mariano Luciano de la Vega, Libertador 750, en el Nuevo Moreno Antiguo, en el Polo Sanitario Municipal de Moreno, en ATE, Tucumán 456, entre Victorica y Martín Fierro, en la Escuela de Formación Técnica Laboral, Ruta 24, 6502, entre Araucano y Molière, dentro del predio del Parque Industrial de la Municipalidad de Moreno, número 1, en el Centro de Jubilados de Trujillo, donde me di la segunda dosis, Echeverría 10.465, al lado del destacamento Trujillo de los Bomberos Voluntarios de Moreno, en el CIC La Viviana, Obrien y Ruta 23, al lado del Polideportivo de Catonas, a metros de la Ruta 23, en la Universidad Nacional de Moreno, en la posta que funciona sobre la calle Dorrego 1992, esquina Corbalán. No se entra por el edificio de la universidad, se tiene que ir justamente por detrás de la universidad en la calle Dorrego. En el Centro de Salud María Cristina Cornú, de Suteba, Moreno, Dorrego 2766, casi esquina España, Moreno Centro. Y en el Club Recreativo Los Indios, Avenida Francisco Piovano, 2969, frente a las vías del ferrocarril Sarmiento, a media cuadra de la estación ferroviaria de Moreno. Así que esa es la información que tiene que ver con los centros de vacunación. Bueno, vamos, me confirma Fede que ya está, que tiene que ver con esto que les comentaba en esta introducción que hicimos respecto al cansancio de los vecinos, porque hoy, hace un rato, antes de comenzar el noticiero, estuvimos hablando con Adrián, un vecino del barrio Asunción, de Paso del Rey,
que registró a través de las cámaras de seguridad el ingreso de un delincuente a su propiedad. El delincuente lo que no se había percatado era que todavía estaba Adrián junto con sus trabajadores que estaban preparándose todo para ir a trabajar, como él tiene algunos empleados, estaban por la otra puerta y vieron por las cámaras que había ingresado este tipo. Lo empezaron a correr, lo agarraron a 5 cuadras, una hora tardó la policía en llegar. Cansados los vecinos del barrio Asunción, como tantos otros vecinos de los hechos de inseguridad, y este es el relato que nos hace Adrián. Bueno, estamos con Adrián, vecino del barrio Asunción. Bueno, Adrián, no es la primera vez, pero bueno, en este caso casi un robo en tiempo real. ¿Qué tal? Buen día. Contanos qué fue lo que pasó, cuándo y a qué hora. Hola, buen día, ¿cómo estás? Sí, mira, te paso a contar uno de los tantos robos que sufrimos. Hoy es cerca de las 8 de la mañana, me estaba por retirar de mi casa a trabajar. Yo tengo acceso por dos lugares de mi casa, ¿viste? Y cuando se me da por mirar las cámaras, yo me iba, vio el portón lateral de la otra calle abierto, de par en par, cuando mi hijo se había trabajado, le había cerrado un carnado. Uh-huh. Entonces digo, ¿qué pasa? Entonces me arrimo a la otra cámara y veo un sujeto agachándose, que tengo un pasillo como de 40 metros, que venía agachado, mirando, pifiando todo lo que era alrededor de la casa. Uh-huh. Y lo veo que se está acercando hacia acá, y cuando llega al sector ya de entrar a mi casa, se encuentra que estaban los 5 o 6 chicos que trabajaban conmigo en el quincho, cargando la camioneta, y bueno, ahí fue que me ve y sale corriendo. Y bueno, salió corriendo, lo corrimos acá 5 cuadras, se metió en la casa de otro vecino, salió un terreno, lo reducimos ahí, bueno, y lamentablemente, bueno, lo tuvimos que agarrar ahí y esperar una hora que llegue la policía, porque hice 3 llamados, nunca aparecieron, hasta que apareció un patrullero, gracias a Dios. A ver, para tener una noción, digamos, esto pasó hoy a las 8 de la mañana, hoy, no estamos hablando a las 8 de la mañana. De madrugada ni nada por el estilo. Nada por el estilo. Un muchacho que ya por los vecinos, caratulado como el flaco alto narigón, que se dedicó a meterse en varias casas, pero a veces los vecinos se cansan y no vienen a hacer denuncia, y bueno, cuando yo voy a hacer la denuncia ya tenía 2 entradas más en la comisaría por el mismo tema. Uh-huh. Es decir, a vos particularmente no te llegó a robar nada, fue una tentativa de robo, pero sí ingresó en tu propiedad. Sí, así es. Quedó como asentado como violación de domicilio en la comisaría. Ah, ¿simplemente como violación de domicilio? Sí, simplemente por eso, ¿podés creer? Es decir, ¿no le pusieron tentativa de robo, nada? Nada. Encima, me preguntaban todo a mí, si yo tenía bien cerrado el portón, si yo tenía candado, como que, no sé, lo que vive en la jaula, porque el tipo se va a meter en mi casa y tiene derecho a meterse en mi casa, algo así entendí, pero se metió directamente en mi casa y solo que me figura que la tengo acá a mano, sí. violación de domicilio, nada más, caratulado, cita. Genera mucha impotencia esto, porque este sujeto recupera la libertad inmediatamente. Sí, es lo que yo le dije, lo vi ahí por todos los noticieros, por todos lados, porque esto no puede quedar así. Yo tenía 2 criaturas durmiendo dentro de mi casa, y yo me iba y no prestaba atención a las cámaras, no sé qué iba a pasar. Claro. ¿Me entendés? Y bueno, lamentablemente es lo que estamos viviendo. En Moreno, Barrio Asunción, Sanguinetti, es increíble la cantidad de robo que tenemos. Tengo 8 o 9 filmaciones de robo, que voy a decir que a veces no sirven para nada, lamentablemente. Adrián, estamos hablando sobre qué calle ocurrió esto. Esto sobre la calle Quilmes, uh-huh. Entre La Tropilla y Entre Ríos. Perfecto. Este sujeto ingresa, no puede robar nada y se va. Y los vecinos, pero ya lo tenían identificado, como que estaba robando en esta modalidad. Así es, sí, ya lo tenían varios vecinos, ya los conocían de haberlos visto robar así. Vecinos de acá, media cuadra, una cuadra, que le robó bicicleta, le ha sustraído varias cosas de los domicilios. Es más, exclusivamente, pobre muchacho, un muchacho que le ingresó en la casa cuando yo lo corría, que lo agarré acá 5 cuadras para abajo, en la calle San Juan Bautista y Quilmes, exclusivamente hace 10 días más atrás le habían entrado a robar al muchacho, habían reventado la puerta, encima estaba nervioso porque él pensó que era este muchacho también, viste, y los vecinos querían allá tomar justicia con mano propia porque están cansados. Encima llamábamos a la policía y no aparecía y quedaba más impotencia de que sabíamos que iban arriba a salir, Luis. Sí, aparte, me imagino, una hora con este sujeto aprendido por ustedes, los vecinos enardecidos, la presión iba creciendo. Olvídate, increíblemente te das cuenta como ya estamos, porque toda la gente estaba saturada, toda la gente nerviosa, enojada, ya se iba a desmadrar y bueno, ya no sabía, estaba a punto de atarlo yo con una soga y cargarlo en la camioneta y traerlo a la comisaría, porque no aparecía el patrullero, una vergüenza.
excusa del policía de que pobre, bueno, no es culpa de ellos, del sistema que tenemos. De 7 a 8 no tienen patrullero porque están haciendo el traspaso de una guardia a otra. Y bueno, ya está, con eso misión todo. Claro. Adrián, me decís que tenés 8 o 9 robos filmados. Bueno, alguno me has pasado en algún momento. ¿Qué van a hacer los vecinos? Vamos a juntarnos. Ahora estamos hablando con los vecinos para hacer una marcha, una manifestación acá también en el barrio, porque ya estamos cansados de esto. Ya no, creo que ya esto tocó el límite de todo, ya no, no damos más, ¿viste? Bueno, ahí escuchábamos al vecino Adrián. Me ha pasado varias cámaras de seguridad con el tema de robos. Y la verdad que están cansados. A ver, uno entiende la cuestión de del delito. ¿Llegó a robar algo? No, no llegó a robar nada. ¿Se acuerdan que lo hemos hablado con respecto a cuando, por ejemplo, te detienen con un vehículo robado? No pueden acreditar que vos lo hayas robado, lo que te hacen es una causa por encubrimiento, porque vos estás con un vehículo que presume la justicia que sabés que fue obtenido de manera ilícita, pero no puede acreditar que vos, la persona que lo estaba conduciendo, lo haya robado. Bueno, en este caso es una violación de domicilio. Y uno se pregunta, ¿se tienen que endurecer las leyes? Porque, a ver, este sujeto no fue a pasear adentro de la casa de Adrián. Hay vecinos que manifiestan que ya han sido víctimas del robo de este sujeto, por parte de este sujeto. Porque si actuó rápido, porque en este caso interviene la UFI-5, que es la de flagrancia, la que entiende usurpaciones y demás, que está desbordada de trabajo, lo más probable es que le hayan notificado a la fiscalía que lo habían detenido por estas circunstancias y haya recuperado la libertad casi en el mismo tiempo que los vecinos salieron de hacer la denuncia. Los vecinos del barrio Asunción, cansados, se están organizando para hacer una protesta en los próximos días. Vamos a leer algunos mensajes que fueron llegando al vivo de Facebook. Hay un flyer que llegó, Karina me dice, bueno, ¿se acordaron por fin? Bueno, ahora vamos a estar compartiéndolo, de la Municipalidad de Moreno. Gabriela Suárez dice, hola Rodrigo, un saludo desde Carué, Epecuén. Mirá vos, sigue bajo el agua. El otro día estaba mirando, obviamente sigue bajo el agua, el recital de los fundamentalistas del aire acondicionado, la banda que hace soporte del Indio Solari, que habían hecho un recital en Epecuén. No me podía acordar cómo se llamaba esa localidad que quedó bajo el agua, Epecuén. Andrea Correa dice, hola Rodrigo, soy Andrea de Loma de Mariló, Moreno. Acá hay chicos todo el día, están drogados y nos roban. Yo soy prima del policía que mataron el martes de Por Marco. Prima del policía que mataron el martes de Por Marco. No entiendo la última parte del mensaje, Andrea. Sarich Nieves, la droga hace desastre y la poli no sabe cómo actuar. Saquen la droga, dice Sarich Nieves. Normita Córdoba, eso es lo que dice Zaffaroni, que el personal de las instituciones no están capacitados para estas situaciones. Me refiero al tema de la policía. Lucas Salazar, acá no tienen rueda de auxilio, ni da si van a tener kit de primeros auxilios. Al igual que las ambulancias, hora de espera, es fácil hablar de afuera. Sí, pero está bien, pero hay cuestiones que hay que comentarles. Las leyes no para los drogadictos y si matan a una persona, ¿qué se hace? Rodrigo, Alejandro Mayale, hola Rodrigo, hay una nota que dice que registraron 35 casos de gatillo fácil entre el 2009 y 2019. No puede ser. Son muy pocos. 10 años, 35 de gatillo fácil, eso. Me resultan pocos. Es una catástrofe. Mejor que no repartan picanitas, saludos, dice. El Tano Fiumara dice, hola, los psiquiátricos en Argentina secuestran al enfermo, pueden usar taser o tirar a las piernas. El policía por Marco, Rodrigo. Sí, igual hay que recordar que en las piernas, no en entiendo. Cada pierna vos sí, tenés dos arterias femorales sí, que te perforan claro. Una y te vas en 5 minutos. No entiendo, Andrea, tu mensaje. Perdóname, pero hablé una hora seguida. Entendé que estoy un poquito quemado ya. El policía por Marco Rodrigo.
Marcos del si Bueno, el barrio... No, no sé. El policía por Marco. No entiendo el mensaje, Andrea. Ocar Corbalán, hola Rodri, es peligroso lo que comentás, Rodrigo, no hay que endurecer las leyes antes de delitos no probados, lo que hay que hacer es distribuir riquezas, porque si no, ese endurecimiento se nos vuelve en contra. No. A ver, Oscar. A ver, el delito está probado que hubo violación de domicilio. No está probado. A ver, ¿qué hay que... mejorar las condiciones sociales, lo digo siempre. A ver, esto no queda claro, y vos lo sabés que pienso de esa manera, pero también pienso que el que delinque tiene que ser castigado. A ver, no hay una palmadita en la espalda, bueno, te perdono, andate a tu casa. No. No. Gabriela Suárez, mi nieto de 18, Danilo, se vacunó hoy en Cava con Sinopharm. Lo amo, dice Gabriela Suárez. Me quedo intrigado con tu mensaje, Andrea. Por Marco. No entiendo tu mensaje, Andrea. Si me lo podés explicitar o si alguien lo entendió, que me lo explique. No, estoy quemado. Hablé ya, continuo, 1 hora, 7 minutos. Vamos a hacer policía por Marco que mataron el martes pasado, Rodrigo. Policía por Marco que mataron el martes pasado. ¿Dónde lo mataron, Andrea? No lo tengo. Perdóname, pero no... no lo tengo presente. Ahora voy a chumear. Federico, haceme un favor, estirame un poquito la pausa. Sí, señor. Vamos, me voy a calentar la pava. Y enseguida volvemos. Esto es Moreno Noticias, Semanario Actual. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Fuimos nosotros quienes conquistamos. La ley 14.656. El convenio colectivo de trabajo. El boleto municipal. El concurso para la carrera municipal. Contamos con los consultorios médicos. El complejo recreativo, deportivo y cultural. Beneficios y más. Siempre acompañando a la familia municipal. Marcelo Cosme, secretario general. Trabajo, gestión y orgullo municipal. We'll be right back.
porque tal vez... Si tu mascota está perdiendo el pelo, peso y lo ves cansado, tenemos la solución. Pet Center Moreno. Te asesoramos sobre una buena nutrición. Tenemos alimentos balanceados. Trabajamos todas las marcas por bolsa y suelto. Accesorio de paseo, cuchas y colchonetas. Todo para tu mascota. Seguinos en Facebook e Instagram. Trabajamos todas las tarjetas de crédito y débito. Horario de atención de 9 a 18. Nos encontramos en Nemesio Álvarez, 289 Moreno Centro, a una cuadra del Banco Provincia Nuevo. Hacemos delivery 15 3460 5509. Pep Center Moreno te lo lleva a la puerta de tu casa. Segundo bloque de Moreno Noticias, estoy preparando el mate. Segundo bloque de Moreno Noticias, segundo bloque de Semanario de Actualidad. Me quedé pensando en lo que planteaba Oscar, el tema de que no hay que pedir endurecimiento de penas. Hay penas que hay que aggiornarlas a los tiempos en los que vivimos, Oscar. Es absolutamente cierto que hay delitos que son menores y que se van en la repitiendo y que no terminan con algún tipo de castigo. Hubo una reforma del Código Penal no hace mucho tiempo atrás, pero hay cuestiones que hay que abordarlos. Tal vez podemos decir que por ahí no endurecimiento de pena, pero algún tipo de seguimiento por parte de la justicia para que no haya repetición en esos delitos. Y por otro lado, y que esto me parece aún muchísimo más importante que el tema de la pena, que tiene que ver con un sistema procesal penal mucho más rápido, mucho más rápido. Hoy estábamos hablando de que en el caso del policía APCCHEA, se tardó casi dos años y ocho meses en condenarlo a cadena perpetua por el asesinato de Fernando Pata Díaz. Tiene que ser mucho más rápido el sistema, digamos, para la garantía de aquellos que han sido acusados, como también para la tranquilidad de las víctimas. Digo, si alguien es encontrado inocente, y tenemos muchos casos de gente que en los juicios orales terminan siendo declarados inocentes y que pasaron años en prisión, y no se puede demorar tanto. Pasa en los casos de abusos sexuales. En su distinto... en sus distintos hechos, ya sea un abuso sexual, un abuso sexuado, sexual agravado, digo, tiene que ser mucho más rápido el sistema procesal para encontrar a alguien culpable o inocente. No se puede demorar años y años y años como nos está pasando ahora. Por ejemplo, el lunes se cumplen 3 años de la tragedia de la escuela 49 del barrio Verastur y la muerte de Sandra Calamano y de
Rubén Rodríguez, y la causa ya ha sido elevada a juicio, pero todavía no hay fecha de juicio. Se presume que lo que se puede llegar a realizar el año que viene. 4 años casi. A eso es lo que voy también. Es un debate, está bien que se plantee. Vamos con el primer tema que tenemos para este bloque. Primero, un flyer que les comentaba en el bloque anterior, pero ya se había hecho muy largo el bloque, por eso decidí pasarlo ahora, que tiene que ver con un tema que envió la Municipalidad de Moreno. Cementerio. Administración de 7 a 14 horas, abierto todos los días del año, y visitas de 14 a 16 horas todos los días del año. Acaba de remitir este flyer la Municipalidad de Moreno. Teléfonos de contacto, quejas innumerables que no atienden, pero bueno, lo ha publicado la Municipalidad de Moreno. 0237-4631-073. 4620-608 es el otro. 463-463-1073-1. 462-0608, el otro, Cementerio Municipal de Moreno. La administración abierta de 7 a 14 horas todos los días del año y las visitas de 14 a 16 también todos los días del año. Ese es uno. La otra información la remitió la amiga Alicia Vicchio. Todavía no están oficializadas las listas. Posiblemente lo hagan mañana. La información que tenemos es que mañana estarían oficializadas las listas. Y hay objeciones, planteos que ha hecho la justicia electoral en la lista de Leonardo Lucas Coppola. Ahí nos mandó Alicia Vicchio las observaciones que hizo la Junta Electoral con respecto a la candidatura de Leonardo Coppola. Lo que dice que electo en al menos 2 mandatos consecutivos y por eso no podría ser candidato, y con respecto al primer candidato a consejero escolar de esa misma lista, Joaquín Alberto Nogueira, hijo de Pipi Nogueira, no existe en el padrón. Bueno, Alicia Vicchio le hizo la consulta a Leonardo Coppola. Leonardo Coppola le respondió a Alicia Vicchio respecto a estos planteos que hizo la justicia electoral. Lo que le dijo Coppola es que las observaciones ya tenían en cuenta que iban a llegar por lo menos la observación con respecto a su candidatura. Dice, le dijo que sabíamos que iba a salir, hay que presentar la licencia para levantarla, es decir, la licencia que se tomó por más de 2 años como concejal, porque dice que el artículo primero de la ley que tiene que ver con la prohibición de la reelección, dice determinar que la prohibición de reelección para un tercer mandato consecutivo establecido en los artículos 3 del decreto ley 6.769/58, la ley orgánica de municipalidades es esto, 148 de la ley 13.688 y 13 bis de la ley 5.109, todo ello en los términos de la ley 14.836, abarca a quienes habiendo sido reelectos en el mismo cargo para un segundo mandato consecutivo hayan asumido sus funciones y ejercido por más de 2 años continuos o alternados, que no sería el caso de Coppola porque no tuvo más de 2 años, sino menos de 2 años, por eso hablan sobre que esa observación quedaría sin efecto. Y la otra, con respecto a Joaquín Nogueira, hijo, está mal cargado el DNI, y por eso no aparece. Así que están resolviendo a ver qué es lo que pasa. ¿Tendría nuestra edad, bueno, Nogueira? 24, sí, no sé, 24 claro. millones 800 mil, así que tendría entre 44 y 46 claro. años. Claro, yo tengo 46 y tengo 23 millones 900. Así que sí, debe tener más o menos nuestra edad. Es decir, no es imposible que no haya votado con anterioridad. Así que algún dato mal con respecto al número de documento tiene que haber. Así que, bueno, dice que se va a estar salvando en las próximas horas. Juan Carlos Jos hoy a la mañana estuvo hablando con José Barreiro y le comentó Barreiro, que es uno de los que presentó lista dentro del Frente de Todos, que mañana estaría la confirmación. Así que mañana
presumo que estarían oficializadas las listas, así que vamos a estar hablando largo y tendido de esto mañana, que también hay sesión del Consejo Deliberante. Bueno, y lo otro que nos había quedado pendiente tiene que ver con los mensajes que llegaron al WhatsApp del canal, sí que encuentro el WhatsApp del canal entre toda la explosión de WhatsApp que tenemos. José dice, hola Rodrigo, pregunto, ¿vos sabés por el recorrido número 5 de La Perlita? No está cumpliendo con el servicio hace más de una semana. Soy José del barrio San José, que también me mandó mensaje a mi WhatsApp. Mirá, hoy, y me olvidé después de contestarle, porque me pidió que la llamara, la amiga Liliana Segre, que está a cargo de la comunicación de La Perlita, porque ayer le había mandado un mensaje a la persona que está a cargo de todas las consultas, recorrido, frecuencia y todo lo demás, y no le llegó el WhatsApp. Y la quise llamar y me dio apagado el teléfono. Presumo que debe haber cambiado el teléfono. Pregunté, me pidió Liliana que la llame, y la verdad que entre la vorágine de la mañana me terminé olvidando, porque no le llegó, no le llegó el WhatsApp. Debe haber cambiado el teléfono y no tengo el teléfono nuevo. Así que voy a ver si lo puedo averiguar para mañana, José, y también Lidia, que escribe habitualmente en el vivo de Facebook. Claudio, ¿se acuerdan del policía de la ciudad muerto de una puñalada por no usar el arma? En otros países el Estado apoya a su policía, dice Claudio. Bueno, hablábamos de ese tema también. Hablamos mucho hoy. Vamos a compartir ahora material que tiene que ver con una actividad que se realizó ayer a la mañana en el polo sanitario de la Municipalidad de Moreno, en el nuevo Moreno Antiguo, como se denominaba durante la gestión de Mariano Hues, el predio lindante al Hospital Mariano Luciano de la Vega, donde funcionaba el viejo Hospital Mariano Luciano de la Vega, porque el Gobierno Nacional entregó créditos para la construcción de viviendas en el partido de Moreno. Estuvo encabezando el acto la intendenta municipal del distrito, Mariel Fernández, y Jorge Ferraresi, que es el ministro de Hábitat de la Nación. Estuvimos compartiendo los discursos y también una breve entrevista que hicimos con Ferraresi, preguntándole específicamente por los planes federales que estaban paralizados aquí en Moreno. Esto nos decía. El programa Procrearse, que es algo muy importante siempre para la familia, el tema de poder garantizar la vivienda, porque nos da tranquilidad para nuestros hijos, para nuestras hijas. Y bueno, y agradecerle al ministro Ferraresi por acercarse, para poder compartir con nosotros este momento, en este día tan frío. Así que no lo vamos a hacer muy largo, porque veo que la gente está con frío. Así que bueno, muchísimas gracias y muchas felicitaciones. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Mariel, por recibirnos en tu casa. Bueno, las familias y el resto de los vecinos que nos acompañan. Y lo que decía ella, digo, uno... Y tenemos esa mentalidad que la tenemos que cambiar. Vivimos para construir las cosas para nuestros hijos. Y en realidad tenemos que empezar a construir las cosas para nosotros, porque si nosotros construimos esto, que la vivienda sea un derecho y quede en el tiempo, nuestros hijos tendrán el derecho de tenerla. Entonces digo, esa es la Argentina que tenemos que construir, una Argentina donde la posibilidad de construir vivienda sea un derecho y depende de nosotros. Digo, nosotros venimos a imponer o a proponer una política pública, que la política pública tiene distintas variables, y una de estas, donde ustedes tenían la posibilidad de tener un terreno, construir en la casa de los papás, arriba, al fondo, como hacíamos nosotros en nuestros barrios cuando empezábamos a hacer las viviendas, y la posibilidad de acceder a través de un crédito, que ese crédito no te condene, sino que ese crédito te acompañe a poder cumplir ese sueño. Contarles que hemos cambiado algunas cosas, o seguimos proponiendo algunas cosas. Ustedes firmaron por Fórmula Hogar, ¿no? Y la fórmula hogar tiene como variable el coeficiente de variación salarial, que es un promedio del salario. Y en ese promedio, a veces lo pasás, otras veces no lo alcanzás. Entonces vamos a incorporar dos variables más. El salario que menos aumenta, porque es una referencia, es el salario mínimo. Nosotros venimos trabajando mucho, que esto lo habrán escuchado el presidente, que nuestro desafío es que los salarios superen a la inflación.
Entonces vamos a tener tres variables, la que firmaron ustedes, el salario mínimo vital y móvil y la inflación. Y cualquiera de los tres indicadores que dé menos, ese va a ser el que va a ajustar la cuota. De manera que ustedes no tengan que perder calidad de vida, porque uno el crédito lo va a pagar. No se compra los pantalones, no le cambia la zapatilla a los pibes, no se va de vacaciones, pero bueno, entonces digo, para no perder calidad de vida y que a lo largo de la construcción de las viviendas ustedes puedan estar tranquilos, vamos a modificar esa variable. Y otra más, ustedes, digo esto para que le cuenten y también lo cuentes vos en tu municipio, digo, vamos a dejar este programa, lo vamos a dejar abierto, lo vamos a dejar abierto donde todos, o sea, se acuerdan que había un día de cierre, y ustedes para entrar a la posibilidad de acceder al crédito tenían que demostrar 2,4 salarios mínimos. A partir del día lunes, el primero, creo que sí, a partir del primero de agosto, vamos a abrir la inscripción para que se puedan inscribir todos los argentinos que tengan un pedacito de tierra, que construyan en la casa sus papis, arriba o en el fondo, a partir de un salario mínimo. Ahí va a quedar abierto para siempre. Entonces vamos a generar la ampliación de derecho, así que cuéntenlo, porque seguramente ustedes, y aparte también cuéntenlo porque uno dice, ¿para qué me voy a anotar si nunca gané nada? ¿Va? Y acá ganaron todos, acá todos los que se inscribieron para el crédito en la Argentina, 44.000 argentinos tienen la posibilidad de poder acceder al crédito para construir su casa. Vinimos a poner derechos, ampliar derechos y derechos que tienen que ver con esto. Y como yo digo, cuando uno cumple con un derecho, tiene más obligaciones de comprometerse con ese país para que todos los argentinos puedan cumplir el mismo derecho que cumplimos nosotros. Así que bueno, agradecerles. Gracias, Mariel, por recibirnos en tu casa. Éxitos. Dios, ya firman, ya en estos días van a tener los dineros. ¿Tá? Fines de semana entrar a arena, ¿tá? A pintar maderas, a, ¿no? A preparar pastones, y a eso, a hacer la propia, apropiarse de esa construcción. Digo, y aparte, y a ponerse de acuerdo, digo, porque veo muchas parejas, digo, que no, que quiero esta cerámica, que no, que ponemos la otra, que los muebles de cocina son estos, pero bueno, es un lindo debate, y aparte, digo, tiene que ver con eso, con poder concretar el sueño que ustedes tienen y van generando a partir de la idea que ya se la imaginan, ¿no? Ya se la imaginan, ya la tienen en la cabeza, la casa que van a tener, los colores que le van a poner, así que bueno, empieza una etapa recontra linda. Contarles, creo que esto también lo saben, digo, ahora reciben el 40% y los otros ajustan por el aumento de la construcción, o sea que no pierden tampoco poder de compra en lo que viene de estas cuestiones del crédito. Bueno, vamos modificando todas las cosas que nos van poniendo trabas para que las trabas sean cada vez menores, vamos generando derechos para que el sorteo tenga menos importancia, sino que tenga certeza el derecho. Así que bueno, y acompáñennos a construir eso y a contarle a sus amigos, a sus familiares, a los vecinos que tienen la posibilidad a partir de estas modificaciones de ampliar los derechos y poder tener su casa propia. Así que bueno, gracias a todos, les mando un saludo del presidente, que son propuestas de él y son ideas de él de haber generado un ministerio que se ocupe de esta temática. Por primera vez en la Argentina tiene un ministerio que se ocupa de las viviendas. Bueno, y depende de ustedes que sigamos teniendo al ministerio para el rato. Así que gracias a todos y nos seguimos viendo. Sí, una política pública del gobierno nacional que recorremos siempre el municipio como primer ventanilla donde se resuelven los temas. Así que bueno, venía a compartir acá con la intendenta Mariel la posibilidad de ver la felicidad de una cantidad de argentinos, en el caso de Moreno, que puedan construir su vivienda a partir de una política del gobierno de créditos muy accesibles a tasa cero, donde el sistema financiero no es el que determina la cuota, sino justamente es el salario, y el salario como mejor ordenador. Anunció que va a haber un ajuste con respecto al tema de los créditos que beneficia a aquellos adjudicatarios. Sí, vamos a tener las variables donde el impacto de la cuota sea el menor en función de la inflación, del aumento del salario mínimo, del coeficiente de variación salarial, y empezamos a entregar créditos también para construcción de viviendas argentinos que tengan un salario mínimo, así que bueno, poder ampliar ese derecho a más argentinos. Ministro, quedaron paralizadas obras aquí de hace muchísimos años de planes federales. Sí, tenemos el programa Reconstruir, digo, ya el municipio ha presentado una cantidad que están empezando a reconstruirse, así que bueno, tenemos todas las herramientas a partir de una ley que hicimos votar allá por los últimos días del mes de febrero, así que bueno, todos los municipios y las provincias tienen las herramientas para esas viviendas terminarlas. Aparte, bueno, de algo insólito, inédito, de un gobierno haber abandonado a la buena de Dios esas 55.000 viviendas en toda la Argentina. ¿Hay plazo para la terminación de esas viviendas? Y depende de cada gobierno local, digo, cada gobierno local tiene, ya hay algunas que se han empezado, algunas se han terminado, así que bueno, digo, tiene que ver con esa, con presentar, con digo, firmar los convenios, y a partir de esa firma de convenio empezar a ejecutar. ¿La administración de esas obras la va a hacer el municipio, la va a hacer Nación? No, la Nación lo único que hace es financiar y dar las herramientas que tiene
disponible para que los municipios o las provincias las ejecuten. Hay muchas de este lugar que son de la provincia de Buenos Aires, así que también digo el gobierno de la provincia de Buenos Aires o el municipio son los que tienen que hacer la presentación de esos proyectos para poder terminarlos. ¿La idea es construir más viviendas aparte de las que están inconclusas? Sí, 120.000 viviendas, más 30.000 viviendas de Procrear, más la cantidad de entrega de lotes, 265.000 viviendas a lo largo de nuestra gestión y bueno... Y de esas reconstruidas hay 55.000, así que el resto son viviendas nuevas a construir. ¿Tiene presente cuántas serían en Moreno? Hemos firmado convenios por cerca de 2.000 viviendas, así que están presentando proyectos. Digo, vamos a resolver unas cuestiones que tienen que ver con la falta de tierra, con generar suelo urbano, que es una de las políticas clave de nuestro gobierno, y articularlo con los gobiernos locales. ¿Cómo se asegura que no pase lo que pasó antes, que se queden inconclusas? Que se paralice. Y no puede paralizarse nunca porque está garantizado el financiamiento, está garantizado los recursos, está garantizado todas las herramientas administrativas para que eso no suceda, así que bueno, ya no va a pasar porque ya sabemos lo que pasó y como nosotros también gestionamos un gobierno local, sabemos las cosas que había que cambiar y las cambiamos para que eso no suceda más. Ahí compartíamos lo que decía el ministro de Hábitat de la Nación, el ex intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Esperemos que de una vez por todas se terminen los planes federales inconclusos de hace muchísimos años, décadas inconclusos, y que, bueno, se ante la demanda habitacional cada vez más alarmante y acuciante que hay en Moreno, se reemprendan nuevas construcciones. No sé si como planes federales, pero bueno, con algunas ventajas y algunos programas diferenciales de acuerdo a la necesidad de cada uno de los habitantes de Moreno. Vamos a hacer la segunda pausa comercial. En el próximo bloque vamos a estar hablando de efemérides y también de una polémica que se había generado en torno a los certificados de antecedentes para los trabajadores municipales. Ya arrancó. Con el plan integral de asfalto y bacheo, estamos asfaltando en todo el municipio. Calle Portugal, Shakespeare y La Finúa, Argentinidad y Ambrosetti, Paso del Rey, Moreno Centro y mucho más. Y la compra de la nueva planta asfaltadora nos permitirá asfaltar todos los días con más eficiencia y menor costo. Plan integral de obras, ya está en marcha. Municipio de Moreno, donde florecen mil flores. Thank you.
Tercer bloque de Moreno Noticias, tercer bloque de Semanario Actualidad, y vamos con las efemérides que nos manda cotidianamente el amigo Ernesto Ibáñez. Dice: buen día, gente, ¿cómo andan? Una vergüenza la cola de jubilados sobre Irigoyen. Pregunto, ¿están esperando que palme alguno para hacer algo? Te conseguiste uno adicional en la radio. No, fui a visitarlo a Eduardo, que me había invitado Pierce. Vos sabés que justamente cuando Eduardo menciona ese reclamo, yo estaba en la esquina, estaba pasando justo por la esquina de Hipólito Yrigoyen y Ceballos. No había cola en ese momento. Debe haber sido más temprano, y te estoy hablando que habré pasado a las 11 y cuarto de la mañana. Salía a las 11 de FM Horizonte, así que 11 y cuarto, y no había cola. Voy a ver si paso mañana más temprano a ver qué es lo que está pasando. Se refiere a la casona donde autoriza el trámite de PAMI sobre Irigoyen, casi esquina de Ceballos. Vamos con la primera efeméride. Gendarmería Nacional, 28 de julio de 1938, la ley orgánica número 19.349 que regula su organización, misión, funciones, jurisdicción y competencia como el régimen legal de su personal. Así que un día como hoy era creada la Gendarmería Nacional. Juan Bucetich Kovacevich, 20 de julio de 1858, 25 de enero de 1925, antropólogo y policía de origen croata, cuando era parte del Imperio de Austria. Bucetich desarrolló y puso por primera vez en práctica un sistema eficaz para la identificación de personas por sus huellas dactilares el 28 de julio de 1898. Y justamente estando en Argentina ya, ¿no? Bucetich, policía en Argentina, es que crea el sistema de huellas dactilares que se utiliza, se sigue utilizando en gran parte del mundo. Antonio Lucio Vivaldi, 4 de marzo de 1678, 28 de julio de 1741, compositor, violinista, empresario, profesor, sacerdote católico veneciano del barroco. Se le considera uno de los más grandes compositores barrocos. Su influencia durante su vida se extendió por toda Europa y fue fundamental en el desarrollo de la música instrumental de Bach. Su maestría se refleja en haber cimentado el género, y se está todo blanco ahí, en concierto, el más importante de su época. Compuso unas 770 obras, entre las cuales se encuentran más de 400 conciertos para violín y una variedad de otros instrumentos musicales, y cerca de 46 óperas. Es especialmente popular como autor de la serie de conciertos para violín y la orquesta La Cuatro Estaciones, conocida como Las Cuatro Estaciones de Vivaldi. Puerto Madryn fue creado el 28, fundada el 28 de julio de 1865, ciudad del noroeste de la provincia de Chubut, cabecera del departamento Vietma. Se encuentra emplazada frente al Océano Atlántico, fundada por Love Jones Parry. Es considerada la puerta de entrada a la península Valdés, declarada en 1999 como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Es uno de los centros de turismo más importantes de toda la región y del país, considerada asimismo como capital nacional del buceo. 119.000 habitantes en el 2021, hay 1.125 kilómetros de distancia desde Moreno. Mirá vos. Adolfo Alsina, también un partido de la provincia de Buenos Aires, fue creado, fundado el 28 de julio de 1886, uno de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Se ubica en el oeste de la provincia, sobre el límite con la provincia de La Pampa. Su cabecera es la ciudad de Carué. Se crea por ley 1827 de la provincia de Buenos Aires. 16.245 habitantes en el censo del 2001. ¿Quién dijo que Gabriela Suárez dijo que estaba en Carué hoy? A ver. Ah, sí, un saludo desde Carué, Pecuet. Estaba allá, mirá vos. Así que hoy es el aniversario de la fundación de Adolfo Alsina, entonces. Baruch Samuel Blumberg, 28 de julio de 1925, 5 de abril del 2011, científico que obtuvo el Premio Nobel de Medicina en 1976 por sus hallazgos sobre el origen y diseminación de las enfermedades infecciosas,
Bloomberg identificó el virus de la hepatitis B y posteriormente desarrolló su vacuna. Así que hoy es el Día Mundial contra la Hepatitis desde el año 2011 por el día del nacimiento del doctor Baruch Bloomberg. Johann Sebastian Bach, 31 de marzo de 1685, 28 de julio de 1750, compositor, organista, clavecinista, director, violinista, viologambista, maestro de capilla, cantor y profesor alemán del periodo barroco. Su fecunda obra es considerada la cima de la música barroca. Destaca en ella su profundidad intelectual, su perfección técnica y su belleza artística, además de la síntesis de los diversos estilos nacionales de su época y del pasado. Bach es considerado el último gran maestro del arte del contrapunto y fuente de inspiración e influencia para posteriores compositores y músicos como Mozart, Beethoven y Chopin. Entre sus obras más conocidas se encuentran los conciertos de Brandeburgo, el clave bien temperado, la misa en si menor, la pasión según San Mateo, el arte de la fuga, ofrenda musical, la tocata y fuga en re menor. Cyrano de Bergerac, Hercule Savinien de Cyrano de Bergerac, 6 de marzo de 1619, ¿cómo lo tengo con 1800? 1619, 28 de julio de 1955, conocido como Cyrano de Bergerac, poeta, dramaturgo y pensador francés, coetáneo de Boileau y de Molière. Como intelectual fue considerado libertino por su actitud irrespetuosa hacia las instituciones religiosas y seculares. También se le tiene por uno de los precursores de la ciencia ficción. En la actualidad es especialmente conocida por la obra de teatro Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand. Así que un día como hoy moría Cyrano de Bergerac. Silvina Ocampo, 28 de julio de 1903, 14 de diciembre de 1993, escritora, cuentista, poeta, Enumeración de la Patria y otros poemas, Viaje Olvidado, Espacios Métricos, Poemas de Amor Desesperado, Autobiografía de Irene, La Furia, El Tobogán, Amarillo Celeste, Los Traidores, Teatro, Los que Aman, Odian, Policial, con Adolfo Bioy y Casares, Árboles de Buenos Aires, Fotos de Aldo César. Premio Nacional de Poesía en el 62, Premio Conex en el 84, Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores en 1992. Así que un día como hoy, en 1903, nacía Silvina Ocampo. Velero Mimosa, barco en el que viajaron desde Liverpool un grupo de 153 colonos galeses, 56 adultos casados, 33 solteros, 12 mujeres solteras y 52 niños, a la Patagonia Argentina el 28 de julio de 1865, en donde hasta entonces no había asentamientos poblacionales permanentes. El desembarco se produjo en el Golfo Nuevo, en la zona de Puerto Madryn. Debido a la falta de agua, la colonia se fundó 50 kilómetros al sur, junto al valle inferior del río Chubut, dando origen a los primeros poblados de Rawson y Gaimán. Mira vos. Desconocía. Primera Guerra Mundial, un día como hoy comenzaba, en 1914. 11 de noviembre de 1918 terminaba, anteriormente que llamada la Gran Guerra. Fue una confrontación bélica centrada en Europa que empezó cuando los austrohúngaros iniciaron las hostilidades en el intento de invasión de Serbia y finalizó cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Dividida en dos alianzas, la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría, por otro lado la Triple Entente, formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso, que se termina retirando en 1917, y también en las potencias centrales participaba Turquía. La Gran Guerra. Un día como hoy era fundado Ferrocarril Oeste en 1904. Hoy hay fútbol, mirá. No tenía en el radar. A las 21 horas, Lanús recibe al River de Gallardo por el torneo de la Liga Profesional de Fútbol, fecha 2. Y ayer los pibes de Boca cayeron frente a San Lorenzo por 2-0, Peruzzi y Ortigosa de penal, los goles para San Lorenzo. Debe estar enojado todavía Ernesto por esto.
Bueno, vamos a compartir ahora un tema que había generado polémica en el Consejo Deliberante de Moreno, que había sido el certificado de antecedentes, una moción que había presentado el concejal Mariano Cais, de Juntos por el Cambio, por el tema de la detención de un inspector del área de tránsito que había sido capturado, acusado de motochorro en la zona de Morón, y generó un alto debate. Esto tiene que ver, y él lo hemos explicado, por lo menos mi punto de vista, con la reinserción de aquellos que han cometido algún tipo de delito, que han pagado la pena y por qué no pueden conseguir un trabajo, por ejemplo, en la administración pública. Pero hay otras cuestiones anexas a esto que tiene que ver, por ejemplo, el pedido de antecedente para sacar el registro de profesional, la licencia de conducir profesional. Te piden certificado de antecedentes, pero con algunos bemoles. Estuvimos hablando con los doctores Pablo Becerra y Leonardo Sigal, abogados, respecto a la constitucionalidad de estos pedidos y cómo impacta en el trabajo cotidiano, en el trabajo en blanco, de aquellos que han en algún momento violado el Código Penal. Vamos a compartir la entrevista. Estamos con los doctores Sigal y Becerra. El tema para que se abrió un debate tiene que ver con los antecedentes de distintos trabajadores, digo, ya sea para ingresar a la administración pública, ya sea para conseguir un registro profesional. Digo, es un tema muy, muy complejo y que hasta viola garantías constitucionales. Es así, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo le va? Sí, mira, la verdad que es una de las preguntas más frecuentes que tenemos dentro del estudio jurídico. Existe un conflicto hoy en día sobre la perspectiva de tener o no antecedentes para ingresar a un trabajo. Normativamente hay pocos trabajos que sí así lo exigen, generalmente están vinculados con el Estado, pero la realidad es que el sector privado lo ha tomado como costumbre y realmente se lo están pidiendo a muchas personas que no tienen ni siquiera la obligación de presentarlo. Sí, por supuesto, básico, concepto básico, genera una estigmatización de que la persona, por tener antecedentes, no puede acceder a un trabajo, lo cual es una locura, porque aparte del antecedente penal, no todos son vinculados con delitos contra la propiedad o contra la vida. Muchas veces son por cuestiones objetivas de trabajo, no hay que hacer un análisis muy preciso respecto de eso. Además, la Constitución Nacional dice que el que ha estado detenido es para resociabilizarlo. O sea, la función del derecho penal es resociabilizar al imputado. O sea, no es criminalizarlo por vida para que después el tipo... Porque después es la misma sociedad la que lo está obligando a volver a delinquir porque no consigue trabajo. Entonces, es un tema muy... mismo cuando mienten, cuando tienen antecedentes y terminan mintiendo... Por no decir que tienen antecedentes, después le dan la herramienta al empleador para no tomarlo porque mintió sobre eso. Entonces es una vuelta de nunca acabar. Muchas veces el rechazo, sobre todo en los trabajos con empresas privadas, se da de manera vedada. Digo, no te dicen que no te toman porque tenés antecedentes, sino buscan algún otro artilugio para no hacerlo. Es así, eso es muy cierto. Tratan de decirte que tenés mayores condiciones que las del trabajo, motivo por el cual te tendrían que pagar más si no es así. Pero la realidad es, mira, investigando un poco sobre este tema, encontré un estudio de la UBA de Agustín Mogni y Leandro Gastón que habla de la incidencia argentina en el Registro Nacional de Reincidencia. El Registro Nacional de Reincidencia, para que la gente sepa, es el organismo a nivel nacional que registra los antecedentes de las personas, en simple sentido. Entonces, el estudio decía que el 63% de los informes pedidos a ese registro tenían que ver con trabajos. O sea, no estaban siendo utilizados ese registro solamente por la administración pública del lado de, estamos hablando del Poder Judicial. Estamos hablando de que el 63, o sea, de 6 de cada 10 informes pedidos que llegan al Registro Nacional de Reincidencia son por trabajo. Estamos hablando de empresas privadas que lo piden sin tener normativamente la obligación, estamos hablando de licencias profesionales de conducir, ese tipo de cuestiones. Y sí, por supuesto, generan un embudo sobre ciertas personas que por ahí tuvieron una
un error, se resolvió. Hay que pensarlo bien el tema del antecedente, porque la realidad es que cuando a una persona le queda un antecedente porque tuvo una causa penal, tampoco hay que condenarlo. O sea, no, no, ya está. En algún punto, incluso la ley te prevé el vencimiento del antecedente a los 10 años. Hay un punto en el que la sociedad tiene que comulgar con ciertos principios como para decir hay que integrar, no desintegrar. Pero nosotros hemos tenido casos, sí, inclusive, de personas que tuvieron un antecedente penal, o sea, tuvieron una causa penal, no eran culpables, y se demostró, terminaron excarcelados, pero después fueron elevados a juicio igual. Y esa persona, para no ir a juicio oral, al debate, porque, a ver, no es fácil ir a un debate, más con un tema costo económico, o sea, hay que pagarle a los abogados para el debate, entonces esa persona posiblemente termina cerrando un abreviado. Y no lo está cerrando porque es culpable, lo está cerrando porque no delinque, no le molesta tener una condena, una suspensión, una condena en suspenso, porque no va a delinquir, y esa persona después, por ejemplo, tenemos un caso que era colectivero, y la preocupación de él, ¿cuál era? Que si no le hacían la suspensión de juicio a prueba, que no quedan antecedentes, después no podía renovar el registro profesional para seguir trabajando de colectivero, cuando el año pasado había sido el mejor chofer del año. La misma empresa lo había premiado por nunca faltar, por cumplir horario, por no tener nunca un problema, un choque. Entonces, ¿por qué a esa persona hay que revictimizarlo? Porque tiene un antecedente y que tiene que cambiar de trabajo una persona que lo hace en su función, la cumple perfectamente. Pero aparte hay una cuestión que, a ver, el delito se paga con una pena. Si pagaste la pena, a ver, cumpliste la sanción con la sociedad. La exigencia del Estado. Ahí está. Es la exigencia que te hizo el Estado por el error, por así decirlo, y ya lo cumpliste. Pero no puedes tener la espada de Damocles clavada toda la vida por esta circunstancia. Pero la realidad es que pasa eso, ¿eh? Se estigmatiza a todas las personas que tienen antecedentes y la incidencia del pedido de informe en el sector privado es muy, pero muy alta. Una consulta que tiene que ver con el registro profesional. Si yo estoy imputado en una causa, ¿salta como antecedente? Depende del estadio de la causa. Las causas penales se dividen en tres etapas. Al finalizar la primera etapa, que el fiscal hace uso del artículo 334, que es la citación a juicio, ese evento sí se inscribe en el Registro Nacional de Reincidencia. A partir de ahí, todos se inscriben en el registro. La elevación a juicio y posteriormente, a cualquier alternativa al juicio, probation o juicio abreviado, o en el caso hipotético de un juicio oral, la condena. Que por supuesto todo reviste el grado de condena, pero sí, a partir del 334 todo se inscribe. Y nos ha pasado, tenemos un caso acá en General Rodríguez, que lo tuvimos que debatir con la municipalidad, que estaba elevada a juicio la causa, 334, se le inscribieron, sacó el registro profesional y no le querían dar el registro porque tiene un antecedente. Yo tuve que hacer una presentación en la municipalidad para decir, la causa está elevada a juicio, no está condenado. O sea, goza del principio de inocencia. También parte de que los actores de la administración pública tienen un cierto desconocimiento sobre qué es o no un antecedente. Tiene inscripto una elevación a juicio, no una condena. Cosada del principio de inocencia. Si lo absuelven en el juicio y después no le diste el registro, pasan ese tipo de cosas. Bueno, es común, es mucho más común de lo que uno piensa. Digo, es muy difícil si vos vas a una empresa privada, te presentás, haces todos los exámenes, presentás el certificado de residencia que, digamos, probar que no te están tomando por tus antecedentes. Es casi imposible porque, decíamos, los argumentos, los artilugios que utilizan son disímiles. Pero en el caso de que estamos hablando del registro profesional, ¿hay alguna manera, desde el punto de vista legal, para que se le entregue a esa persona el registro de conducir? Cambia el criterio, depende de la municipalidad. Como el registro nacional es nacional, pero en un punto la nación delegó las funciones en las municipalidades para la entrega del registro, cambia, depende de la municipalidad. Hay municipalidades que con que te salga un registro en el informe no te lo dan, hay municipalidades que sí. La de General Rodríguez, en este caso, después de un escrito que nosotros presentamos, sí le otorgó el registro, pero sé que cada una tiene su librito. Cruzás Francisco Álvarez, Moreno tiene otro librito, cruzás el Buen Aire, ya Merlo tiene otro librito, y así sucesivamente. Hay que en cada una debatir la cuestión. Y el problema que entra ahí en la práctica es que, al ser derecho administrativo, terminás, uno presenta el escrito y capaz que se toman 30 días, 60 días
en evaluarlo. Así es, sí. Y esa persona que tiene que renovar el registro porque si no, no puede cumplir su función, no puede renovar el registro porque todavía no se expidieron del organismo. Entonces el organismo se toma 60 días y uno ¿qué hace? Porque no es que uno tiene un remedio legal como para ir y hacerle un pronto despacho a esa municipalidad para que se expida respecto al tema. No, tenés que esperar. Entonces, ¿qué terminás haciendo? Termina cambiando de trabajo, o en el caso de una multa directamente terminás pagándola porque necesitás el mismo problema para renovar el registro. Entonces, vos sabés que no cometiste la falta, pero vas y la pagás igual porque no podés esperar los 60 días. Y bueno. Indefectiblemente terminan consultando a un abogado. Indefectiblemente. Y encareciendo un costo, un trámite que ya de por sí es oneroso. Totalmente, y eso no garantiza algún resultado positivo, porque como dijo el doctor Becerra, cada uno tiene su librito, y si el librito de Moreno, no es que Moreno sea así, pero el librito de ese municipio es no otorgarlo, el resultado va a ser que no lo van a otorgar y después vas a tener que ir a hacer una acción administrativa que te va a llevar un montón de tiempo, pero esa persona no resuelve el problema puntual que tiene en ese momento, que es necesitar su licencia para poder trabajar y darle de comer a los hijos. Es así de sencillo. Estaban los doctores Sigali y Becerra, y volvemos al tema del sistema, nuevamente al tema del sistema. Y los criterios que utilizan cada municipio para entregar, por ejemplo, las licencias profesionales. Hay que aunar criterios. El sistema tiene que ser más expeditivo, tiene que haber más empatía también por parte de los funcionarios que tienen que tomar decisiones. Pero bueno, cuestiones que hay que debatir. Hoy es un programa realmente donde estamos planteando un montón de interrogantes respecto a lo que es absolutamente necesario, que son una reforma integral de todos los sistemas, haciendo que el Estado sea más eficiente, con mayor participación en la vida cotidiana para regular justamente nuestra vida en sociedad. Vamos a hacer la última pausa comercial. En el próximo bloque vamos a estar leyendo los mensajes que van quedando pendientes y también vamos a hablar de las PASO y vamos a hablar con uno de los precandidatos a concejales de cara a las elecciones del próximo 12 de septiembre. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Fuimos nosotros quienes conquistamos. La ley 14.656. El convenio colectivo de trabajo. El boleto municipal. El concurso para la carrera municipal. Contamos con los consultorios médicos. El complejo recreativo, deportivo y cultural. Beneficios y más. Siempre acompañando a la familia municipal.
Marcelo Cosme, Secretario General. Trabajo, gestión y orgullo municipal. Último bloque de Moreno Noticias, último bloque de Semanario de Actualidad, y ahora entendí el mensaje de Andrea Correa, que nos decía, hola Rodrigo, soy Andrea de Loma de Mariló, Moreno acá ahí, chico, todo el día que está drogado y nos roba, soy prima del policía que mataron el martes por narco. Ahora entendí que fue en la zona de San Martín o San Miguel, que era un policía federal que trabajaba en la delegación Merced de la Policía Federal y que le dejaron un mensaje mafioso luego de ejecutarlo dentro de su auto. Ahora entendí. Oscar Corbalán dice... ¿a dónde estás, Oscar? Acá. No, Fer La Coca antes. Tiene que cambiar las leyes y basta con el derecho a que todos los días nos entren a robar a nuestras casas, llamás a la policía y ellos mismos dicen que la fiscal los libera enseguida y si los matamos nosotros... vamos presos, una vergüenza, que ni siquiera sabiendo quiénes son los que llevan igual que las motos que roban en el barrio Alcorta todos los días, basta de hechos para estas lacras, y no solo eso, si lo matás viene la familia a decir mi hijo era bueno y lo mataron, que la señora intendenta haga algo, tantos patrulleros y solo andan 12 quejas per. Y Oscar Corbalán dice... coincido con vos, la justicia no es justa en sus tiempos, dicho esto, yo creo que los que cometen un delito tienen que pagar por ese hecho, con todas las garantías de la ley, está aprobado en países del primer mundo que endurecer las penas no baja la delincuencia, pero sí distribuir las riquezas lo hace, es un debate largo, y si querés algún día lo hacemos, si es que le interesa a alguien. Es un tema interesante, pero evidentemente no es mediático, Oscar, pero es interesante, estoy de acuerdo. Fer dice, Fer La Coca, de acuerdo con vos, algo que habré dicho que ya se me pasó. Gladys Encina, señor periodista, aquí en Mariló no hay luz en la calle Pinzón y Galileo Galilei, porque cuando cambió los postes se los llevaron las luminarias Edenor, ya hace 5 años de esto, nos dice Gladys Encina. Bueno, vamos a hablar y vamos a verlo. Semanas que vienen y los meses que vienen van a ser con mucho contenido político en el noticiero, porque se vienen las elecciones generales, las de medio término, las legislativas, pero antes están las primarias y estamos esperando por la oficialización de las listas. Pero hay algunas que, de hecho, ya sabemos que están oficializadas, más allá de alguna observación que se pueda llegar adelante, y una de ellas, dentro de la interna de Juntos, es la patrocinada por el acefismo, que lleva como primer precandidato a concejal, tiene que pasar por una interna, que hoy participarían 2 listas más, una de Leonardo Coppola, con estas observaciones que les comentaba en el segundo bloque, y la otra por Demian Martínez Naya, ellos alineados con la figura de Diego Santilli como precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, y esta patrocinada por el acefismo, que lleva como precandidato a diputado nacional al neurocientífico Facundo Manes. Estuvimos hablando con Julián Signa, joven dirigente de Juntos, del PRO, que presenta su precandidatura a concejal por el partido de Moreno de la siguiente manera. Estamos con Julián Signa, uno de los precandidatos a concejales dentro de Juntos, el remozado Juntos por el Cambio. Siguiendo la línea de Facundo Manes como precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Bueno, un armado patrocinado por el acefismo, podríamos decir, en la lista que integra Julián. Julián, bueno, antes que nada, buenas noches. Contanos un poco cómo se realiza este armado y por qué no hubo lista de unidad, teniendo en cuenta que hasta el momento habría 3 listas, incluida la tuya, participando de las PASO. Buenas noches, Rodrigo. Te agradezco mucho, primero, que nos llames y me permitas este espacio. Considero que sí hay una lista de unidad dentro de lo que es el espacio de Facundo Manes. Yo, a mí me honra la candidatura y la representación de encabezar la boleta de Facundo Manes en Moreno. Como bien decís, tiene una construcción local con la composición del acefismo.
Y también tiene miradas diversas, con en mi caso que provengo del peronismo, la participación de Joaquín de la Torre, y también el espacio del radicalismo, que es muy protagonista, digamos, por la procedencia de Facundo Manes y la contundencia que están logrando a nivel provincial, ¿no? A nacional, ¿no? Es una elección de medio término con, a ver, sin ningún tipo de dudas, un contexto totalmente atípico, como es esta pandemia, que no hay precedentes en la historia mundial, moderna, respecto a este tipo de situaciones. Digo, ¿cómo se va a encarar una campaña en este contexto? Mirá, yo creo que más allá de los riesgos y la situación particular de que nos impone la pandemia, creo que tenemos que hacer una campaña cerca del vecino, caminando el territorio y no por eso darle un perfil, ¿cómo decirlo?, lejano, o sea, estando lejos de la gente. Creo que la política nos impone riesgos y que hay que asumirlos y que si somos militantes no podemos especular en ese sentido. Siempre, obviamente, originar los riesgos que conlleva el virus y cuidando a la gente, pero sí asumiendo que la actividad, la vida misma es un riesgo, ¿no? Y participar en política los tiene y me parecería. ¿Qué rol van a jugar tanto Aníbal como Claudia Assef en esta campaña? Bueno, Aníbal y Claudia creo que juegan un rol central. Hoy están, yo trabajé 5 años con ellos en la construcción del espacio local. Y bueno, obviamente Florencia Assef los representa muy bien. Yo quiero ser la síntesis de la representación del espacio de Aníbal y de Claudia. Y también las otras pertenencias, ¿no? Pero creo que es central, ¿no? Este armado. Por eso tienen la representación de la Florencia Assef. Hoy la campaña está abocada justamente a liderar estas primarias. Tendrías al menos 2 contendientes. Una, la lista comandada por Leonardo Coppola, la otra por Demian Martínez Naya. ¿Qué los diferencia? No, a mí me parece que en principio son herramientas que tenemos dentro del marco de la democracia y la participación. Que en principio debemos apuntar entre todos a hacer un debate que enriquezca la propuesta que vamos a hacer. Nosotros vamos a trabajar fuertemente para poder consolidar la mayoría y la minoría en la lista, pero hay personas valiosas en las otras listas también. Creemos que lo que debemos hacer es eso, es hacer no hacer una pelea, una rencilla, sino un debate en el cual podamos sacar una mejor propuesta para ganarle al gobierno local y también para dar una mejor propuesta al electorado, a la sociedad. Te encontrás con un vecino en la calle que es simpatizante de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, del PRO, y lo tenés que convencer para que vote la lista que estás liderando vos en detrimento de las otras 2. ¿Qué le decís? En principio que nosotros somos una, creo que es lo que sí hemos logrado hacer en diferencial con el resto, somos una propuesta local, una propuesta que tiene identidad morenense muy fuerte, que conocemos el distrito, que tenemos, hemos caminado el territorio, que tiene historia alguno de los partícipes de esta construcción, que tenemos también y tuvimos la capacidad estratégica de comprender que Moreno tiene matices y tiene diferencias en su composición, y que vamos a poder lograr consolidar esa propuesta, ¿no? Y diferenciado también a la lista de Demian Naya, que entiendo que no es del distrito,
Y que, bueno, yo creo que la construcción tiene que tener arraigo, ¿no? La construcción política. Bueno, justamente lo que te iba a decir, ese discurso también lo alcanza, por ejemplo, lo puede repetir Leonardo Coppola, casi sin diferencias. Claro. No, lo de Leo es distinto. Creo que logramos hacer una lista de unidad y de criterio y de acción que no, de una firme oposición en el orden local, con propuestas que sean dentro del marco del consenso, de la proposición, de propositiva, pero sí remarcando fuertemente la posición del gobierno local, ¿no? Entendemos que tenemos diferencias de lo ideológico, de lo metodológico, de cómo conseguimos la gestión. ¿Vos creés que el espacio de Leo Coppola fue más complaciente con el oficialismo del Ejecutivo Municipal? No, creo que son distintos modos de ejercer. Son temperamentos distintos, son posicionamientos distintos. Y bueno, creo que dentro de esas diferencias que nos separan, creo que con el marco de respeto el buen diálogo se puede, ¿cómo decirlo? Diferenciarse sin agredirse, ¿no? Diferenciar, no te entendí la última palabra. Diferenciarse sin agredirse, Ah, digo. de diferenciar, si se agredice. Julián, vos estuviste a cargo de PAMI en Moreno durante 4 años casi. Es más, Sí, te tocó, poquito inclusive, menos. justamente estuviste en el primer tramo de la pandemia a cargo porque no había nombramientos desde PAMI y tuviste que quedarte al frente. A ver, me parece que en una decisión política absolutamente madura, porque podrías haber dicho, no, mira, mi gestión terminó el 10 de diciembre, yo me voy y fíjense que lo que hacen, digamos, te quedaste e hicieron, por lo que interpreto, una transición ordenada con quien en aquel momento fue designada como jefa. ¿Tu campaña va a estar basada en el conocimiento de nuestros adultos mayores? Mira, creo que va a estar compuesta en parte por eso. Creo que más allá de yo haber ejercido esa función en el PAMI, también tenemos una naturaleza de caminar el territorio, de conocer a los actores más allá de solo los centros de jubilados, solo el adulto mayor. Creo que, aparte de eso, la campaña debe estar basada en una propuesta de modificar la matriz económica, productiva y discutir qué modelo de gestión queremos en el distrito, ¿no? Un modelo de gestión, yo siempre pienso, escucho mucho que Moreno es un distrito pobre, que Moreno es un distrito que es inviable. Y yo creo que en tal caso será un distrito empobrecido y que es inviable bajo la repetición de las mismas propuestas y de las mismas ideas, ¿no? Creo que si nosotros logramos hacer una propuesta que cambie la matriz productiva y el desarrollo local y entender que el Estado municipal o el intendente, digo, que encarna esa figura de Estado municipal, no puede ser un mero ejecutor de programas nacionales y provinciales, ¿no? Tiene que tener inventiva, tiene que tener ideas innovadoras que sean para el distrito y que sean diferenciales, porque si no vamos a seguir siendo un Estado municipal asistencializado. Y eso es menos autonomía, hasta es menos calidad política también, ¿no? Julián, por último, porque no va a faltar oportunidad en esta campaña, creo que son algo más de unos 50 días aproximadamente hasta los PASO, no va a faltar oportunidad que volvamos a hablar, pero empezamos al revés nosotros, digamos, yo te conozco, hay gente que te conocerá, pero aquel que no te conoce, contale quién es Julián Signa, qué edad tenés, a qué te dedicás, y bueno, hablale al vecino. Bueno, yo soy Julián Signa, soy abogado, trabajo hoy en la parte de desarrollo inmobiliario, hace 2 años que no ejerzo cargo público, ejercí la,
la conducción del Instituto de la Agencia Local del PAMI entre el 2016 y el 2019. Como bien decías, Rodrigo, me pareció que era prudente y bajo la responsabilidad muy importante que tenía en la conducción de esa agencia, realizar una transición ordenada. Me tocó conducir el primer proceso de la pandemia con toda la zozobra y la falta de información que teníamos en esa cuestión. Soy peronista, provengo del peronismo, y creo que en esta campaña y en estas elecciones voy a tener el desafío de sintetizar las distintas miradas, las distintas vertientes, las distintas procedencias y partes que conforman esta lista. Creo que logramos hacer una lista de unidad, como te decía, moderna, joven, con muchos integrantes jóvenes. Creo que eso es muy positivo y que va a aportar a la tan mentada recambio generacional dentro de la política, ¿no? Así que tenemos un gran desafío. Creo que esa pluralidad de voces y de participación dentro de la lista va a ser nuestra fortaleza para caminar el territorio. ¿Qué edad tenés? 30 años. Y compartíamos la nota que realizábamos anoche con Julián Signa, precandidato a concejal por una de las tres listas que competirán en la PASO de Juntos. Julián Signa, ex jefe de PAMI, aquí en Moreno. Vamos a ir con mucho contenido político. Ya a la tarde tenemos coordinada una nota con Demian Martínez Naya. Bueno, vamos a ir conociendo a todos los precandidatos, por lo menos la cabeza de lista, y esperando justamente las confirmaciones de la lista para saber cuántas nóminas van a competir, cuántas opciones va a tener el vecino morenense dentro del cuarto oscuro. También vamos a hacer lo mismo con General Rodríguez, así que se vienen noticieros muy cargados de política. Claudia Isabel Ruiz dice, ustedes no vuelven más, gracias a Dios. Nosotros, si no, no fuimos a ningún lado. Ah, ya sé a quién te refieres. Bueno, Martincito, Federico, nos despedimos. Tengo hambre. Y según me acaba de confirmar la cocinera, hay ravioles ahora. Así que vamos a almorzar y después... Sí, está la puerta cerrada con llave ya. Me voy a almorzar y después me voy a Satélite, a Barrio Satélite. Así que te seguimos trabajando incansablemente. Nos despedimos, Martincito, Federico, muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana en esto que es Moreno Noticias Semanario Actualidad. Que pasen un excelente día. Chau, gracias. Hasta mañana.